Perdón, que estaba muteado. Buenas tardes, fenómenos. Buenas tardes, gente de fenómenos extraños. Bienvenidos una tarde más, porque hoy no es el horario habitual de fenómenos extraños. Hoy es sábado a la tarde. Normalmente solemos hacer eh, viernes a la, a la noche, pero ayer estuvimos, eh, ya sabéis que estuvimos en el programa del último peldaño, pues grabando psicofonías. Luego os contaré lo que pasó, alguna cosa curiosa que sucedió, porque hay cositas para contar. Y bueno, pues eh, la verdad es que fue una noche increíble, aunque con algo de viento, eso sí, que siempre es un poco puñetero, pero bueno. La verdad que fue una noche muy tranquila, pero bueno, con alguna cosilla que nos dio que pensar y dio que va a dar que hablar. Pero bueno, hoy tenemos un programa de fantasmas, como siempre me pedís. Y esta vez pues es algo diferente, ya que no vamos a hablar de casos de España, sino que vamos a hablar más de casos de Argentina. Y hemos traído pues a una de las grandes referentes para esto. Hemos traído ni más ni menos que a Lucila Lestrange. Espero que la haya pronunciado bien, porque si no, le doy permiso para, para darme una colleja a Lucila. Y bueno, la verdad es que para mí es un placer tenerla aquí. Hoy me la han dicho todos los que la conocen, gran invitada. También me la ha dicho mi amigo César Parra, que le mando un gran abrazo. Pues me ha dicho, tienes una gran invitada hoy. Aprovechala y vaya que si la vamos a aprovechar, desde luego le voy a tratar de sacar todo el jugo posible. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a pasarle ya por aquí porque el tiempo apremia. Así que bueno, vamos a pasarle ya por aquí. Te activo, Mick. Así que buenas tardes, Lucila. Bienvenida a Fenómenos extraños. Muy buenas tardes, Diego, buenas tardes a la audiencia que está del otro lado. Bueno, muy contenta de estar acá, muchas gracias por, por la presentación y por la invitación también. El placer, ya lo sabes, que es nuestro. Y bueno, pues como dije, hoy traemos a toda una referente en el tema paranormal en Argentina. Luego hablaremos un poco de cómo está el asunto paranormal allí, porque a diferencia de aquí, que se toma muy... Digamos que es más conocido que el tema ovni, pero bueno, luego hablaremos eh, un poco de esto. Yo antes quería preguntarte para la audiencia de España, más que nada, ¿quién es Lucila Le Strange? Bien, eh, yo soy profesora de geografía en realidad, pero la verdad es que es una temática, las cuestiones paranormales que me han fascinado desde siempre ya sea desde el gusto por las películas, por las series, por los libros eh, que tuvieran que ver con la temática, hasta por eh, siempre estar preguntando a todos los conocidos eh, si alguna vez habían vivido alguna experiencia paranormal, algo extraño. Siempre me interesaron estos casos, cuando yo era chica era muy común tener eh, revistas que hablaran de esta temática y que salían casos, ¿no? Porque todavía no estaba el auge este de internet donde hubiese sido una gran consumidora de, de canales como los nuestros, eh, pero bueno, en ese momento eran libros, revistas y estaba en alerta ahí a series como por ejemplo los X-Files y cosas por el estilo. Así que básicamente mi formación es de, como profesora de geografía, pero eh, con el tema de la pandemia me pude dedicar a, a, de, a la lectura y a la escritura principalmente de cuestiones que tuvieran que ver con la mitología argentina, que vale aclarar que uh -huh. no es un tema muy, muy ahondado, sí, en, por lo general sí se habla mucho de cuestiones ovnis, de cuestiones que tienen que ver con fenómenos paranormales, pero muchas veces tomado a chistes, sí, no, no está tan esta cuestión de, de tomarlo seriamente. Recién en los últimos años aparecen algunos grupos. uy, perdón, se sumó un miato, eh, aparecen algunos grupos que, que se dedican a hacer lo que se conoce como Ghost Hunter, ¿sí? o estas cuestiones, eh, bueno, muy similar a lo que estaban haciendo ustedes, ¿no? Intentando captar psicofonías esa noche. Uh -huh. eh, pero fuera de eso, y que son grupos bastante cerrados, no, no suele verse. Y principalmente el tema de la mitología argentina, eh, uno tiene que hacer un trabajo de investigación muy profundo, de ir a los lugares puntuales, eh, ver si consigue algún libro de la temática. Y está complicado, así que básicamente me dediqué a eso eh, durante la pandemia y con el tema de, de la escritura empezaron a, a pedirme mucho el tema del podcast, ¿no? que yo no tanto escriba, sino que hable y que cuente, que narre. Y bueno, ahí surge el podcast de mitos y leyendas argentinas, que en un principio comienza justamente para compartir estas historias que vienen mucho de, de nuestra tradición oral y que se transmiten ¿no? eh, desde la oralidad misma y que con la tecnología un poco se fue perdiendo de alguna forma. Así que mi idea era uh -huh. eh, recuperar, digamos, todo tal, eh, digamos, como ese, como ese material intangible que son las leyendas, este patrimonio cultural intangible. Y bueno, después se dio como una contraparte de los oyentes que es... Vos hablaste, por ejemplo, en un podcast, ¿no? De, de la Salamanca, o de la luz mala, o del lobizón, y yo tengo experiencias con eso, o mi papá tuvo experiencias con eso, o mi abuela en el campo me ha contado de la luz mala que la vio. Entonces ahí era ya cuando eh, la leyenda rozaba las cuestiones paranormales y el podcast se fue adaptando a un poco de todo, ¿no? a, a las entrevistas de personas que le han sucedido estas cosas. <laughs> Perdón por mi mieto. <laughs> y, y las cuestiones que tienen que ver con la Bueno, no pasa nada, el gatito. Yo tengo aquí a mi perrito también aquí a mi lado. Así que está durmiendo, así que si oís ronquidos, pues ya sabéis quién, quién es. Bueno, antes que nada, sí. eh, quería quería dedicarle el programa de hoy a nuestra querida Reina Zombie, ya que pues esta semana, por desgracia, perdió a su mamá. Así que. Todo mi amor y todo mi cariño para ti, Reinita, ya lo sabes, que aquí te queremos un montón, así que va dedicado para ti, íntegro todo el programa y que aquí tienes un amigo que te apoya y te va a ayudar hasta el fin de sus días. Así que bueno, dicho esto, eh, pues te quería preguntar también cómo te metiste vos en el mundo del misterio, o sea, cuál fue tu punto de inicio. Ya desde pequeñita, aunque la ha sido contando un poco, pero ¿cuál fue tu punto de inicio? ¿Fue a raíz de alguna experiencia o, o algo así? Sí, la verdad es que me han pasado varias cosas desde, desde que yo era chica, no sé qué le pasa a mí antes de estar particularmente inquieto. Eh, la verdad es que sí, me han pasado muchas cosas y la verdad es que algo que me empujó siempre la curiosidad de este tema fue que el haberme criado en una familia que no creía para nada en estas cosas, que las niega completamente, que, que no existe, que son eh, sugestiones de la gente o creencias populares, que, que simplemente uh -huh. no existan, ¿no? como que son pavadas incluso. Eh, pero bueno, una cosa es que, que alguien que no le pasó lo diga, ¿no? eh, haciendo como un juicio de valor sobre lo que pueden pensar otras personas, pero distinto es vivirlo. Y claro. negar tu propia realidad. Durante mucho tiempo sí lo intenté hacer, ¿no? De decir, bueno, sí, me debo haber sugestionado, me habrá parecido. Y creo que eso también lo sigo teniendo en gran parte, porque antes de poder decir me pasó algo, <laughs> lo someto a una cantidad de pruebas que, que es absurda ya, ¿no? Y un poco más pre pretendo hacerle una muestra de ADN al fantasma para decir, no, bueno, sí, efectivamente es una persona que ya no está con nosotros. Eh, cuando era chica, vivíamos en un departamento con mi familia. Somos cuatro hermanos y, bueno, mis dos papás. Y yo estaba muchas horas sola. En esa época, eh, mis viejos laburaban mucho. Mis hermanos, todos más grandes, tenían sus actividades. Y, bueno, la, la verdad es esa: que yo estaba muchísimas horas eh, sola en, en mi departamento, en mi casa. Y pasaban cosas raras como ruidos, ruidos inexplicables, eh, sombras. En cosas que se mueven solas, eh, que te desaparezca algo, que a la noche algún hermano mío se despierte gritando y al otro día no entendía por qué o no, sé, no lo recordaba, eh, cosas que incluso en su momento me decían que no, que no era así, que me parecía a mí, y, y después, después de adultos hablando con mis viejos, con mis hermanos, pero te digo esto ahora, ¿eh? después de 20 años de, de haberlo vivido, te dicen, no, sí, en ese lugar pasaban cosas raras. Eh, de hecho, había muchas, mucha gente conocida de mis viejos que no venía a ese departamento porque decía que ahí pasaban cosas raras y hay una energía extraña. Así que, básicamente, creo que haberme criado en esa casa eh, me marcó un poco para estos lados. Pero esto pasa a todos, y lo digo siempre, ¿cuántas veces... En una conversación de amigos, uno comenta, pues algún suceso paranormal, algún suceso extraño, y de repente, pues otro, aunque luego digan que no creen, empiezan a contar cosas. A mí me ha pasado desde que yo digo, pues bueno, yo me dedico a la divulgación, a la experimentación de misterios, y como lo comento de manera seria, pues muchas veces me empiezan a, a comentar historias que les han pasado. Incluso yo, gente que decía, pues bueno, yo no creo mucho, pero me pasó esto. Digo, pero en el fondo sí que crees. En la manera subconsciente, tú sí que estás creyendo, amigo. Porque ya estás contando la historia. Y qué importante, ¿verdad? Es, Lucila, que la gente se anime y romper esos tabús de que eh, no tengan ese miedo a que le juzguen. No van a juzgarte. Y quien te juzgue, pues es el problema, no el tuyo tú lo has vivido, otra persona no yo lo digo bajo mi punto de experiencia que he vivido una experiencia cercana a la muerte de salir de fuera del cuerpo entonces, claro, eso ya es una experiencia tan fuerte que no que no la puedes explicar con palabras y la verdad es que es, es impresionante bueno, quería saludar por aquí a mi amigo Fernando Hildebrand, de la Señal Ciencia y Misterios muy buenas noches, amigo. Y la verdad que es algo importantísimo, ¿verdad, Lucila? De que la gente rompa ese tabú y se anime a contar estas historias. Totalmente, totalmente, sí. De hecho, de eso va el podcast. Y muchas veces la gente cuando termina la entrevista, sea en vivo o sea después en eh, de forma privada. Me dicen, ay, la verdad que haberte contado todo esto me, me alivia mucho, me ayudó mucho, me hizo bien, fue como un proceso catártico donde yo volqué todo esto. Eh, y siento como que me lo saqué de encima, porque también el hecho de que uno lo aborde con seriedad y sin juzgar, muchas veces me dicen, es sorprendente la naturalidad con lo que te lo tomas es como que te están contando cualquier otra cosa. Y la verdad es que sí, porque a esta altura. Eh, Habiendo escuchado tantos casos, habiéndolo vivido, termina siendo algo natural y algo normal. El tema es que no se habla. Eh, y al naturalizarlo, yo creo que también la gente siente ¿no? ese alivio de decir, ah, bueno, no estoy loco, ¿no? Uh -huh. Me pareció a mí, ¿no? No estaba sugestionado. Eh, y la verdad que sí, hay que empezar a, a naturalizar más estas cuestiones. Exactamente, exactamente. Y bueno, ya metiéndonos un poco en tierras argentinas. Yo sé que Argentina es una tierra prácticamente inexplorada en el mundo de lo paranormal. Hay muchos sitios interesantes, pero que quizás no se haya, bajo mi punto de vista, ahora me comentarás vos, Lucila, que todo, creo que no se ha un poco introducido más en la historia de esos lugares. Se ha ido un poco más bajo el Urbex, pero no sé, como que no se ahonda mucho más en el tema paranormal. Y yo quisiera saber algunos de estos lugares paranormales de allí, de Argentina, porque cuando vaya por allí voy a tomar lista y voy a ir a investigar todos y cada uno de ellos. Te diré, Lucy, Lucila, vamos para allá. O a Diego Jaimes, que está por aquí, le diré Diego, vente por aquí, me toca yo. Pues cuéntanos alguno de estos lugares y por qué tienen esa magia, ese misterio? Bien, bueno, vale aclarar primero que nada, como para, para los que no son de Argentina, que es un país territorialmente muy extenso al punto tal que tiene todas las variedades climáticas y de relieves eh, en un solo país. Así que si vas a venir a querer recorrer todo, te recomiendo que te reserves eh, unos cuantos meses <laughs> y, y unos cuantos pasajes de avión porque no te va a dar el <laughs> para recorrer solo en auto. Eh, no, pero hablando, hablando un poco más seriamente, aunque es, es un hecho que es así, efectivamente en Argentina es muy extenso en el sentido. Eh, la gran mayoría de nuestras leyendas provienen de los pueblos originarios, que son muchos y muy diversos en Argentina. Y cada uno, digamos, que tiene su impronta, ¿sí? desde lo que ellos querían comunicar, eh, sus creencias en cuanto a los dioses, sus costumbres que tenían, digamos, en el día a día con los rituales, sus ofrendas hacia o sea, la Pachamama, que sería como la Madre Tierra, ¿no? Eh, y de, depende de dónde nos encontremos en Argentina. Las historias y las leyendas que se cuentan van a ser en algún punto similar, pero cada una tiene como su esencia, esa impronta propia del lugar. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a lo que es el noreste de Argentina, donde tenemos las provincias de Misiones, Chaco, Formosa, eh, ahí se encontraban lo que son los pueblos que se comparten, perdón por me haber rotos, eh, que se comparten un poco con lo que es eh, Uruguay, Brasil, ¿sí? eh, Paraguay, y. Son pueblos uh -huh. que muchas veces en, entra esta cuestión de no, esa leyenda es de Paraguay, no es de Argentina. Y no, en realidad, eh, en ese caso sería mitología guaraní, que es un pueblo que reside en esa zona hace miles de años y que no abarca los mismos límites que conocemos hoy en día y por eso se comparten las leyendas. Y ahí, en esos lugares, se habla mucho de lo que son los seres elementales. Con seres elementales me refiero a estos seres que tienen que ver con los cuatro elementos, ¿no? protectores de la naturaleza. Esa del agua, la tierra, el fuego, el aire. Y eh, tenemos muchos seres que generalmente se los asocian, que aparecen en la hora de la siesta y siempre queda esta duda, en, sobre todo en los, en los niños que han crecido con estas historias, de si era una historia que contaban sus padres para asustarlos uh -huh. o realmente existen. Además que siempre va a estar la duda, porque en Argentina, en ese lugar, en, eso, en esa zona, hace muchísimo calor durante todo el año y mucha humedad. Por lo tanto, las familias están acostumbradas a hacer la hora de la siesta religiosamente. ¿sí? A las 2, 3 de la tarde tenés que estar acostado en la cama tranquilo. Y muchas veces los padres, los abuelos, los, los mayores que cuidan a los niños, están acostumbrados a decirle, no salgas a jugar a la hora de la siesta porque te puede agarrar el pombero, ¿sí? que es uno de los <laughs> eh, seres elementales, es como una especie de, de duende que, que puede raptarte. Dicen que no, que en realidad el bombero es un ser de, del monte que es protector y que eh, si vos le dejas ofrendas no te molesta, y bueno, cosas por el estilo. Si nos vamos más para el lado de la cordillera de los Andes, ¿sí? también en el norte, tenemos otros distintos seres que aparecen, que ya son más protectores de eh, los que son los cazadores, ¿sí? puntualmente, a los que hacen macanas en la naturaleza, a los que explotan de más. Bueno, se les aparecen estos seres elementales. Y se las cobran, por así decirlo, son bastante vengativos. Pero ahí empieza a surgir la leyenda de la Salamanca, ¿sí? que todos la asocian con que es de Santiago del Estero puntualmente, que es una provincia del norte, y acá les quiero aclarar que no. Las Salamancas hay por todo el país, incluso también hay en España. Tiene que ver, eh, justo el otro día en, en un video de Salamanca me, me comentaron, no, Salamanca no se, no es, eh, yo había dicho en el video que tiene que ver con el origen de la palabra que es quechua, sí, que es algo así como las, las cuevas donde se produce el mal, sería algo así la traducción, y decían, uh -huh. no, Salamanca es por la región de España, que allá hay cuevas, y claro, pero en realidad es las dos cosas. Es las dos claro. cosas y son eh, asincrónicas, atemporales unas con otras, y con distintas culturas. El tema es que ya se hacía en ambos lugares, y para cada uno tiene su propio significado. Eh, lo cierto es que deviene ¿no? de toda una cultura que tiene que ver con cuestiones religiosas y creencias puntualmente, de meterse en cuevas y asignar a estos lugares como eh, sagrados para hacer rituales mágicos que pueden traer eh, ciertos beneficios, vamos a decirlo de forma delicada. ¿no? Eh, algunos hablan de pactos con el demonio, con el mal, en, acá en Argentina en esa zona se habla del supay puntualmente, Así se le denomina al diablo. Que bueno, va variando. ¿sí? Acá en Patagonia, Argentina también tenemos mucho lo que tiene que ver con duendes y demás. Pero hay mucho bestiario. Eh, hay muchas. Eh, por ejemplo, antes estábamos hablando por el tema de, de la revera que tengo puesta, mencionábamos al Bigfoot. Acá en Argentina tenemos uno que se le conoce sí. como Ucumar, en el norte de Argentina. Después. Eh, está el, lo que es el perro familiar que es una especie de perro gigante negro con una cadena muy pesada alrededor de su cuello eh, que anda también por el norte de Argentina damas de blanco bueno esto no es de Argentina no esto es un fenómeno mundial eh, y de hecho en todas las localidades pues yo soy de viajar mucho la, al interior lo habrás notado porque acá es que hablamos digo justo estoy viajando o justo estoy volviendo o algo uh -huh. eh, Todas las localidades que fui a investigar, en todas me encontré una dama de blanco. En todas. Y, y no es una exageración una forma de decir, ¿eh? Literalmente en todos los lugares donde fui hay una dama de blanco. Acá en Cinco Saltos, de hecho, también. <laughs> Así que si sí, si Diego, el otro, el otro Diego que iba acá en Cinco Saltos estaba conectado, lo debe saber también. Eh, uh -huh. Y bueno, y después tenemos incluso. Dentro de nuestra mitología argentina, un jinete sin cabeza en la provincia de Mendoza, que es el Futre. Y podría seguir mencionándote un montón más. Tenemos el nahuelito, que es similar al monstruo del Ness en Escocia. Eh, hay de todo. La verdad que la mitología argentina es muy amplia, es muy vasta. Eh, y en cuanto a lugares, ¿no? volviendo al origen de, de tu pregunta, tenés muchos. Yo, mira, depende qué tipo de exploración quieres hacer, te puedo recomendar. El presidio de Ushuaia, sin dudas, tenés que ir, eh, es la cárcel del fin del mundo, es uno de los lugares eh, más con, con una historia muy fuerte, ¿sí? por todos sus orígenes. Básicamente cerca de la, Antártida, de la Antártida, para que se dé una idea, temperaturas bajo cero, uh -huh. extremas, humedad, en un, lugar, en un lugar donde prácticamente no residía población, sí algunos pueblos originarios. Habita, habituados digamos a estas condiciones climáticas eh, pero no la civilización como la conocemos hoy en día eh, se hace esa cárcel y con la intención de empezar a poblar se llevan a los peores reclusos con las peores conductas y condenas directamente a terminar sus días en esa cárcel ¿Cómo serían las condiciones de ese lugar que los precios de buena conducta, los que tenían digamos el honor y el favor de salir de de esa situación preferían ir a picar piedra bajo la nieve. O sea, imagínate lo que era estar dentro uh. de su residuo Ushuaia. Eh, los que se portaban bien tenían el permiso de ir a picar piedra y talar árboles. Así que imagínate lo que era estar ahí adentro. Eh, bueno, acá Walter, un amigo también, menciona la isla Martín García. Es un lugar uh -huh. súper misterioso que está más cerca de las costas de Uruguay, también con muchísima historia. En la provincia de Córdoba hay dos hoteles que son imperdibles, que de hecho han venido de otros países a investigar. Sí. Uno es el Hotel Eden, el otro es el Hotel Viena. Estuvieron, eh. estuvieron mis buenos amigos de Rastros España, con los cuales he colaborado aquí, con Nacho Esquivel, Henry Gellenser y compañía, que además, voy a decirlo, vamos a hacer otra grabación con ellos, así que ahí lo dejo pronto se hará esta grabación y pronto saldrá otra vez el programa ahí dejo ahí dejo un poco la noticia pero bueno ya me ya me hablaron nacho esquivel y compañía de, de este gran hotel bueno me hablaron de muchas cosas que les pasaron allí sí sí lo conocía lo conocía Sí, bueno, eh, yo estuve eh, haciendo la visita nocturna guiada en el Hotel Eden y la verdad es que sí, que pasan cosas. Es innegable, de hecho la gente, habremos arrancado 50 personas la visita y la terminamos 10 o menos de 10. Eh, es, es fuerte, es un lugar muy fuerte, que pasan cosas, que se sienten y yo creo que si, si se atreverían a llevar algún tipo de... de, de estos micrófonos y demás cuestiones es medio complicado, habría que tratarlo con la gente del lugar, pero sí, estaría bueno. El Hotel Viena eh, también es uno de los lugares que recomiendo para visitar, eh, que tiene su habitación 106, que es famosa por el tema de, de las psicofonías y las cuestiones extrañas. Después hay un neuropsiquiátrico también en, en, el, en Córdoba. Eh, no, hay cientos de lugares. Mira, yo solo en una provincia ya te mencioné tres distintos, así que tenéis mucho para recorrer. Por aquí dice nuestro amigo Fernando, que acaba de hacer una pregunta, si puede profundizar uh -huh. eh, Lucila en el trato que hay que hacer para entrar en la Salamanca, sería bueno, para poder conocer la esencia del lugar. Es claro muy, sí. pero muy terrible. Felicitaciones a ella. Bueno, cómo no, vamos a contar un poco entonces eh, de qué trata esta leyenda, ¿no? Se supone que, que cuando uno eh, está buscando hacer algún pacto con el diablo, ya sabe cuál es el costo, no hace falta que lo aclaremos, ¿no? El, la típica venderle el alma al diablo. Entonces se supone que lo que uno tiene que hacer es adentrarse en un monte de noche. Algunos dicen los martes, otros dicen los viernes, otros mencionan que es importante que haya luna llena. Lo cierto es que si uno tiene la voluntad de hacer ese tracto, van a empezar a pasar ciertas cosas. Lo primero es que hay que hacer es ir de noche a algún lugar donde haya una salamanca, que generalmente son cuevas que no van a estar señaladas con salamanca abierta de 21 horas a 3 de la mañana. No, no, no están señaladas, no están iluminadas, no nada. Y de hecho no tienen pasadizos secretos tampoco. Simplemente es una cueva que a ojos simples... Poder pasar totalmente desapercibida y por eso muchas veces también se niega a esto, ¿no? Decir, no, en realidad es su gestión. Eh, se supone que cuando uno está cerca de una salamanca con la voluntad de hacer un pacto, lo primero que sucede de extraño es que empieza a escuchar unos tambores, como una música que nos llama la atención. Incluso algunos dicen que no se puede definir qué instrumento es el que está sonando, pero es algo que te genera como una especie de canto de sirena. ¿no? que te atrae y que te hace caminar e ir hacia ese lugar. Cuando uno llega, lo primero que tiene que hacer es ponerse completamente desnudo, ¿sí? totalmente despojado de, de su vestimenta, y recostarse en el suelo, boca arriba, para dejar... Que todas las animañas que estén dando vueltas por el lugar se nos suban a nuestro cuerpo y nosotros así demostrar que somos lo suficientemente valientes y fuertes como para poder soportar esto y todo lo que venga después. Otra de las cosas que va a pasar es que cuando estamos en ese momento, desnudos, eh, en el suelo, esperando a ver qué, qué pasa con esto, viene un viborón, ¿sí? que eso es otra leyenda. Algunos dicen directamente una serpiente, otros dicen que es un viborón. Que el biborón, si quieren, después se los eh, amplíe un uh -huh. poco más porque es una leyenda aparte. Pero vamos a decir, es una especie de eh, serpiente muy grande, es similar a una boa constrictor, ¿sí? Eh, con, algunos dicen con plumas, otros dicen con escamas, con una especie de ojo grande en el medio de la cabeza y que va a empezar a enrollarse alrededor de tu cuerpo y te va a comenzar a presionar, a presionar, a presionar. Uno tiene que aguantar todo lo que puede, lo más posible, no gritar, no emitir ningún tipo de queja, simplemente ser valiente y quedarse, rendido, digamos, a, a esa situación. En algún momento uh -huh. esa serpiente nos va a aflojar, se va a ir y nos va a aparecer un chivo mistolero. Para los que no saben lo que es un chivo mistolero, es un chivo que come fruta de los árboles y por lo tanto lo que hace es pararse en sus dos pastas traseras y se estira para poder comer fruta y cualquiera que haya visto esta imagen de noche es totalmente aterradora. Así que se supone que aparece un chivo con ojos fulgurosos, rojos, brillantes, que va a intentar atacarnos y nosotros nos tenemos que defender. Y ya casi terminando el ritual, eh, vamos a ir ingresando a la, a la cueva y en su entrada nos va a aparecer y acá siempre es algo que aclaro desde lo cultural, como eh, en el caso de Argentina el catolicismo se ha metido ¿no? en el medio de nuestras leyendas, eh, porque aparecen las cuestiones simbólicas religiosas que tienen que ver con la religión católica. Porque acá lo que se dice es que va a aparecer algún símbolo religioso, como puede ser un crucifijo, como puede ser una virgen, alguna imagen que nosotros tenemos que blasfemar, que tenemos que escupir, romper maldecir o lo que sea necesario para demostrar nuestro desprecio total en símbolo, digamos, de nuestra entrega hacia el demonio, hacia el mal. Recién a partir de ese momento vamos a ingresar a la Salamanca. Y ahí no estamos entrando a una cueva oscura, como veíamos que no hay una gran profundidad, sino que vamos a encontrarnos con una aquelarre, una reunión de brujas y brujos de los alrededores que tranquilamente puede ser una vecina que, que uno no le reconoce, porque pasa de ser una, una señora muy mayor, medio de decrépita, sin poder moverse, a ser una mujer bellísima eh, que está completamente desnuda, y bueno, y ahí se dicen que eh, una vez que ingresamos y nos encontramos con eh, este gran festín, ¿no? este lugar donde están todos comiendo en un gran banquete, donde hay música donde hay baile donde hay otras tantas cosas eh, ahí recién uno puede pedir lo que quiere ¿sí? se nos va a presentar un ser que nos va a decir qué es lo que queremos y bueno ahí básicamente eh, ahí estoy leyendo que dice otra leyenda de Salamanca eh, habla de un gallo con pluma de oro ah, y habla bueno, más de justamente. algo como ligado a la naturaleza y no tanto al diablo uh -huh. Claro, a eso, eso iba que, con decimos, que después ¿no? dentro de lo que. Diferentes es... historias. Exacto. Sí, sí. De hecho, lo del gallo también tiene que ver con lo del viborón que mencionaba antes. Eh, están todas entrelazadas y depende del lugar, van habiendo ciertos, eh, ciertas modificaciones de la leyenda. Y bueno, básicamente en ese momento es cuando nosotros podemos eh, hacer el pedido, sí, que generalmente acá en Argentina se lo asocia a grandes folcloristas, a los grandes domadores de, en el campo, ¿no? a los gauchos, eh, algunos pedían incluso ser muy hábiles con el cuchillo, eh, pero bueno, hay muchos músicos, incluso está la serie en Netflix de Robert Johnson, no sé si seguirá estando, que él se supone uh -huh. que hace un pacto con el diablo en un cruce de caminos y todos también asocian ¿no? esto del cruce de caminos con las salamancas como una leyenda muy similar. Pero bueno, básicamente intenté resumírselas como para que conozcan un, un poco más. Y en el canal de YouTube, yo me metí en una salamanca acá en la provincia de Chubut, así que pueden ir a, a recorrerla visualmente. Bueno, voy a decir que se me han, me han venido a la cabeza varias leyendas de aquí, de, 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 concretamente de España. Y incluso de alguno tengo testigos que han visto, sobre todo la leyenda de la santa compañía, la leyenda de las ánimas. Yo tengo una persona que es un testigo de ello. Y bueno, pues también hablar del tema de los aquelares que se hacían en las cuevas. Aquí lo dice nuestro amigo Quiromantes. Y de hecho, no muy lejos de aquí de Zaragoza, tenemos el pueblo, bueno, uno de los pueblos donde eh, más brujas se quemaron, entre comillas en la época medieval. Y de hecho allí eh, se hace el ritual a las brujas. Y también tenemos en Trasmoz, que es el único pueblo excomulgado, el único pueblo maldecido por el Vaticano, y que allí celebran precisamente eso, que están maldecidos, lo celebran con rituales de magia, rituales de, de brujería, y de hecho hacen la noche de las brujas, que en Halloween se monta una fiesta bestial allí, que va gente. De toda España y se monta una fiesta, pero brutal, con aquel arres, con también los diablillos de San Antón, que hacen los correcalles, que donde los niños pues, y la gente mayor, como un servidor, pues nos metemos a saltar el látigo de fuego, etcétera, etcétera, y es algo realmente que merece mucho la pena el, el vivirlo, el verlo, y no solo porque eh, realmente está excomulgado, porque lo que realmente fue excomulgado fue porque no pagaban sus, bueno, los, ¿cómo como diría yo? No pagaban al mes, no pagaban los tributos a la iglesia. Y dijo la iglesia, sí, pues os excomulgamos y os declaramos malditos para que la gente no vaya a visitar el pueblo. ¿Qué pasó? Que eso hizo todo lo contrario, que la gente y la gente que creía más en las brujas iban más al pueblo, iban más a verlo. Y ahora, pues hoy lo celebran, a, bueno, lo... Hacen una fiesta realmente gigante y en junio precisamente hacen el mercado de, de la magia que van más de 10.000 personas, bueno, van miles y miles de personas a verlo, porque es realmente una, una auténtica locura el sitio. Y además que está en una zona que, bueno, que es en la zona del Moncayo donde ha habido más accidentes aéreos, donde está el sanatorio de Agramonte, donde también hay leyendas de hombres lobo, pues hay un montón de historias, es que me han venido todas a la cabeza conforme ibas contando, digo, pues esto es similar a esta historia, esto es similar a la cueva de las bruxas, aunque no es el, el ritual, no es lo mismo, o sea, porque el ritual literalmente, pues era otro tipo de cosas más eh, relacionadas con, lo, con los celtas. Se me han venido muchos muchos lugares también. Ya te, ya, ya te, ya te advertí que se me iban a, a venir muchas leyendas a la cabeza. Y también la de la Santa Compañía, ¿no? Que dicen que en los cruces de lugares, donde hay unas cruces, es donde se aparece y donde se llevan tu alma, y tienes que ponerte un círculo de sal alrededor para que no se te la lleven. Además, aquí en Aragón, en el norte, ha habido muchas apariciones de la Santa Compaña, donde hay un pueblo que además estoy mirando de ir a investigar, es un pueblo abandonado donde dicen que cuando empieza a oler a incienso, prepárate porque viene la muerte por uh -huh. ti. Y dicen que el olor a incienso allí viene puede seguramente tengo una explicación lógica en ello estamos, pero que hay mucha gente que han, que han capturado sonidos de carruajes y sonidos de pasajes como como si fueran de monjes cantando en psicofonías. Entonces, es muy brutal lo que parece ser que sucede allí. No se ha investigado mucho, pero bueno, vamos a ver qué nos, qué nos pasa a nosotros. Igual nos lleva la Santa Compañía y llevamos ahí la cruz, vamos presidiendo con la cruz. A ver qué nos pasa. Pero la verdad que me han gustado muchas, mucho esta, estos mitos y, y leyendas, la verdad. Habría que profundizar más un día en el tema de la Salamanca, desde luego. Pero yo ahora quería saber también, porque vos como muchos de aquí saben, porque veo que muchos de los fenómenos también son fans tuyos, como mi amiga Nanu, son auténticos fanáticos tuyos, ya me lo han dicho, que mucha gente te enviaba pues o relatos realmente aterradores especialmente con fantasmas, no, con situaciones que han vivido en sus propias casas o en su propia vida. ¿Ha habido alguna alguno de estos relatos que te haya impactado realmente? O sea, que te haya impactado mucho, como decir ¿qué haría yo si yo viviera esto? Sí, sí, sí. Eh, a mí en particular me atraviesan mucho los relatos que tienen que ver eh, con historias fuertes más allá de la cuestión paranormal en sí, no todo lo que deviene y el por qué claro. Hubo un episodio en particular que de por sí fue todo raro, fue incluso cómo se fue dando el contexto, era raro. Se, se comunica un oyente conmigo pidiendo eh, lugar, ¿no? Espacio como para, para hacer una entrevista. Y un día me, me escribe, le digo, sí, por supuesto, te paso mi celular. Eh, cuando quieras, escribime y coordinamos un horario, ¿no? Lo normal. Y me dice, bueno, lo único que te pido es que sea entre las 3, 4 de la mañana eh, de un miércoles. Y yo, la verdad, es que generalmente soy muy, muy abierta con los horarios. He entrevistado lunes, domingo, noche, mañana, tarde, no tengo problema. Eh, en ese sentido entiendo también que todos tenemos una rutina ¿no? y nuestros horarios y también es necesario encontrar, uh -huh. más allá del tiempo libre, el momento en el que uno está cómodo para ponerse a hablar de estas cosas. Entonces siempre intento estar muy abierta de horarios y decir que sí a todo, pero particularmente, eh, como no vivo sola, no iba a poder ¿no? conectarme a esa hora porque imagínate que alguien que se levanta para ir a trabajar a las 6 de la mañana si yo estoy a las 4 de la mañana hablando... Eh, de estos temas me, me echan de mi casa. Entonces, te matan. Dije, bueno, te matan. Si no que... <ríe> <ríe> eh, y aparte siempre me dicen: bueno, es lo posible que esté sola, ¿no? No, no quiero enterarme tanto. Eh, pero bueno, lo cierto es que esta persona, él trabajó de guardia nocturno en lo que es la ESMA, ¿sí? Que son los lugares que en Argentina funciona como espacio para la memoria por los crímenes que se han cometido durante la dictadura militar. Entonces, eh, ese lugar particularmente en, en la provincia de Buenos Aires, en realidad en capital federal, pero para que se ubique geográficamente en Buenos Aires, eh, él era guardia nocturno allí y no solamente había sido un espacio donde había transcurrido una cantidad sí. de muertes increíbles en, durante ese periodo histórico, sino que además contaba con un espacio, un memorial para los veteranos caídos en Malvinas, para los soldados de Malvinas, la guerra nuestra. Entonces, eh, en ese lugar, en ese cuarto en particular, había uniformes de soldados, armamentos, cartas que habían enviado a sus familiares eh, y después ellos ya habían fallecido y sus, sus familiares donan ¿no? todo esto a, a, al memorial. Y bueno, las dos cosas particularmente es algo que en Argentina tiene un peso muy fuerte ¿no? en, en la memoria colectiva de las personas, de los que nacemos acá y los que vivimos acá, tanto la guerra como la dictadura. Así que uh -huh. ya esa historia, eh, al ser de ese lugar, me llegaba de un lado distinto. Y al ser un guardia de seguridad nocturno, imagínate que las historias que le empezó a contar eran muy fuertes. Eh, a mí me pasó algo muy extraño con esa entrevista, que me pasó con muy pocas, y esa fue la primera: eh, que fue como que yo empecé a experimentar cosas. Suena un tanto extraño, pero bueno, estoy en, la, en el lugar ideal, ¿no? Como para que no suene tan extraño, quizás. Eh, uh -huh. ¿Qué quiero decir con, con esto? No, yo estaba en sola, en mi casa, muy similar a Laura, porque era el mismo lugar, con la computadora, auriculares, bueno, tenía la consola de grabación eh, y bueno, esta persona me empieza a contar sus experiencias y en un momento es como que yo no estaba viendo. Esta imagen de ahora, ¿no? La computadora y la mesa y demás, sino que mi cabeza estaba viendo lo que él me estaba contando. Lo primero que yo pienso es, bueno, estoy tan metida en la historia, ¿no? Eso lo pienso después, en ese momento yo estaba medio como ida, te diría. Yo estaba tan metida en la historia que yo, bueno, me compenetré, eh, me imaginé mucho el escenario y demás, pero me empecé a dar cuenta que yo estaba viendo cosas que él no me estaba contando y que me las contaba después. ¿sí? En un momento incluso me habla de una mujer eh, y lo que le pasa a esa mujer y demás cuestiones, pero yo ya me había dado cuenta en el momento que ya lo había visto en mi cabeza. No sé si se entiende mucho lo que estoy diciendo. hola aquí tenemos, parecer que alguien que estuvo en el conflicto de Malvinas, nuestro amigo Chunka. Qué grande. Mandamos bueno. Un abrazo enorme entonces. Exactamente, exactamente. Sí, continúa, continúa, Lucila. Bueno, eh, cuando me empiezan a contar cosas, me, me empiezan a pasar cosas también en casa, ¿no? Eh, ruidos, cosas que se caen, eh, un dolor de cabeza. Me acuerdo, ese día fue fatal el dolor de cabeza que a mí me quedó, pero nivel... Que yo no podía agarrar el celular y mirar la pantalla para leer a ese nivel de dolor de cabeza. Y yo, totalmente incrédula, ¿no? De decir, no, su gestión o qué sé yo. Eh, me acuerdo que una amiga me preguntó: ¿Y cómo te fue en la entrevista al final? ¿La pudiste hacer? Porque era una entrevista muy, como te dije, en un principio venía muy trabada, que la pasamos varias veces, que no se daba o que no había conexión o que la persona no podía o el horario, o bueno, y así. Eh, uh -huh. Cuando pasa, fue una entrevista un tanto incómoda, quizás. Eh, por todo esto que yo te estoy comentando. Y después, eh, que yo me quedo con este dolor tan fuerte de cabeza, mi amiga me dice: ¿No será que te habrás quedado cargada con todas las historias y demás? No, le digo, no, no tiene nada que ver, yo me la paso grabando entrevistas, nunca me pasa nada, no, no, nada que ver. Bueno, yo soy una persona que tiene, por costumbre, no tomar medicamentos dentro de lo posible, ¿no? A no ser que yo vaya a un médico y me los recete, no soy de ah, me duele la cabeza. Me tomo un ibuprofeno. No, eh, intento evitarlo. Y eh, estuve tres días con ese dolor de cabeza, así intenso, uh -huh. que no quería ni, ni siquiera agarrar el celular. Hasta que, bueno, una persona me dijo: No, no, te, te cargaste. Veo en vos que te cargaste con, con esa historia muchísimo y hay que, hay que hacerte una limpieza. Entonces me, me dio como toda una recomendación de pasos a seguir para para hacerme una limpieza. Así que si yo tuviera que elegir una historia fuerte por lo que a mí me generó, sería esa. Pues me acaba de acordar de, precisamente de que yo ayer estuve en un lugar de la guerra, precisamente en el pueblo viejo de Belchite, que muchos de allí de Argentina también lo conocen por ser un lugar donde se perdieron más de 6.000 almas. Estuve yo concretamente en una de las iglesias, en el seminario menor, y ayer me empezó a doler de la cabeza, precisamente cuando iniciamos la experimentación y inició el programa de radio que nos llamaron. A mí me vino un dolor de cabeza súper punzante, y bueno, la verdad que siempre me pasa allí. Una vez me puse bastante malo, estando concretamente en un punto en concreto, nos pusimos tanto mi compañero y yo malos pusimos una bomba MF, una bomba de energía y ya aquello se liberó. Os recomiendo abiertamente cuando pasen estas cosas llevar una bomba MF, una bomba de energía, una bomba de energía que se pueden producir con dos imanes de ordenador mismamente, se pueden hacer de forma casera y eso normalmente libera un poco las energías que pueda haber alrededor. No sabemos por qué, pero cuando pusimos la bomba Directamente aquello desapareció ayer. Yo directamente me tomé un descanso antes de, de seguir. Decidí tomarme un pequeño descanso y ya se me pasó. Pero fue un momento que era brutal el dolor y me dolía bastante la cabeza. No sé si a mejor de tantas experiencias que hemos tenido en aquel lugar. Sugestión, puede ser, no lo sé. Por aquí preguntan además algo que yo también eh, puedo pensar, ¿no? De que será como una canalizadora. No, lo, no se sabe, no se sabría. Si yo a lo mejor también lo pudiera haber sido, o Lucila, en el caso de, de, de haber recibido la historia y ponerse en el lugar de, de la persona. Porque eso sí que lo veo, que veo que esboza una sonrisita cada vez que cuenta estas historias, y es que somos unos enamorados de esto. Somos unos auténticos enamorados, nos sale corazoncitos por todos lados cada vez que, cada vez que estamos contando estas historias. Y yo, pues, me alegro de haber tenido el dolor de cabeza ayer en el lugar, me alegro, porque puede ser, puede ser algo natural o puede ser algo paranormal, quién sabe, pero. Ahí me pasó, ahí sucedió, y muchas veces pasa, y muchas veces te pones malo en lugares. Y yo ahora que te quería preguntar, ya en, en relación a esto, ¿tú piensas que puede ser porque realmente pudiéramos ser sensitivos y percibir esa energía que a lo mejor nos cuentan por mediante el relato, o en el lugar que nos absorben energía, los fantasmas, o, sea que, o lo que sea? lo que hay ahí no sé es una, una pregunta que muchas veces me hago ¿no? De, porque a mí también me pasa de que cuando me cuenta una historia a veces yo la es como si yo la viviera también entonces te, te entiendo por eso te entiendo y mucho lucila la verdad te entiendo y mucho entonces qué piensas crees que podríamos que estamos canalizando esa energía del lugar o de la historia Y yo creo que, que sí, me cuesta un poco admitirlo, yo siempre dije que no y que tiene que ver con una cuestión de empatía, ¿no? de, de ponerse en el lugar del otro y así como te podés angustiar cuando alguien te cuenta algo feo, o por ejemplo vos arrancaste el programa eh, dedicándole, dedicándoselo a, a una chica que está en la audiencia, que perdió a su mamá la semana pasada, y uno no puede evitar en ese momento sentir angustia. Y, y sentir que te dan ganas de darle un abrazo a esa persona y decir, ojalá que, que puedas llevar este momento lo mejor posible, ¿no? Y, y esa, esas cuestiones que te genera, por ejemplo, esa situación o las cuestiones paranormales, creo que tienen que ver con la empatía, eh, de ponerse en el lugar del otro y, y sentir. El tema creo también, que esto lo aprendí haciendo una entrevista, en el, en una entrevista para el podcast, eh, Hablando con una mujer que es terapeuta holística, ella hace terapias chamánicas, regresiones, eh, limpiezas energéticas, tarot, etc. Eh, y ella, sin que yo le pregunte, me, me dijo cosas muy acertadas de mí, ¿no? Eh, principalmente esto de la negación, de decir, no, vos sos tan estructurada, debes ser una mujer muy estructurada en tu vida, y sí, total y absolutamente, uh -huh. y también aplica para estas cuestiones paranormales. Dice, pero vos tenés algo que es la empatía. A ver, sí, todos somos seres empáticos, algunos más, otros menos, pero es algo que está. Y dice, sí, pero vos lo tenés, digamos, desarrollado desde lo que es el campo espiritual. Vos tenés empatía y eso significa que sentís lo que puede sentir otro, sentís las energías residuales, sentís bla bla. ¿no? Me explicaba. Y a su vez esto eh, tiene sentido con lo que vos haces, me comentaba ella. Vos tenés un podcast que ayudás a la gente a que se saque ese peso de encima. Y esa energía en algún lado se deposita. Y se deposita en vos. Entonces, eh, tiene sentido con lo que haces y tiene sentido con lo, todas las cosas que te pasan. Que yo de hecho en el podcast no las comparto las cosas que me pasan a mí. Así que esto es como una charla eh, fuera y me gusta también. Está bueno darle lugar. Eh, pues siempre me preguntan, ¿y a vos qué te pasó? Y yo nunca cuento. Así que está bueno también. Eh, y bueno, a ella sí le conté, por, por, no, por preguntas que yo le hacía, ella infería y se daba cuenta que iba a mi pregunta y ya hablando por privado me dijo, no, sí, en realidad es que vos tenés esto. Y también me explicó algo, que quiero a, a compartirselos a todos, que me parece importante, porque muchas veces se habla de la mediumnidad, ¿no? De uh -huh. tal es medium, yo soy medium, como algo... Eh, que fuese una superpersona, un superhumano. Y en realidad, todos tenemos eso. La diferencia es que algunos los tenemos más desarrollados que otros. Y, y tiene que ver también con la vida que llevamos, ¿no? Desde lo que comemos, lo que tomamos, lo que consumimos, incluso en, en cuestiones paranormales o no, y las creencias, y todo eso es un combo que genera que uno esté más desarrollado que otros en ese sentido. Eh, así que yo creo que todos somos medium, lo podemos, eh, quizás en algún momento de la vida se despierte o quizás, ¿no? Uh -huh. Esto, mira, voy a compartir, iba a compartir una foto con Aldo Linares, que no sé si uh -huh. lo conocerás, pero es un famoso medium de aquí de España. Estuve el sábado pasado con él, estuve el sábado pasado estuve con él y bueno, pues me dijo literalmente. Además, en una ponencia que, que hizo, pues mira, si quieres ver un espíritu, mírate al espejo, ya estás viendo uno, tú. Y muchas veces, y esto, además que tuvimos una charla espectacular sobre mediunidad y temas paranormales, de la cual nuestro amigo Antonio Padilla, que seguramente nos estará viendo o nos verá, pero nunca comenta, nuestro amigo Antonio, pero si nos estás viendo, pues bueno, te mando un saludo también. Y hablábamos precisamente de esto, ¿no? Del tema mediunidad. Y de que muchas veces ahora se ha puesto muy de moda el tema de la física cuántica y todo eso. Se ha puesto muy de moda, sobre todo aquí en España. Pero todos tenemos este poder realmente. Lo que pasa que muchas veces de pequeños, las historias, aquí es donde vienen las historias, principalmente de que el amigo fantasma, el amigo invisible, etc. O cuando. Decía pro propiamente otro amigo, Iker Jiménez, pues que decía en uno de sus programas de Cuarto Milenio, pues dijo el tema de, muy candente, del tema de las regresiones, el tema también de reencarnación, etc. Cuando el niño empieza a hablar de una vida pasada y los padres enseguida le pegan una colleja y le dicen, anda, cállate, cállate, niño, le dicen, anda, cállate, niño. Entonces es como que le bloquean ese sentido, ¿no? O sea, uh -huh. en mi parecer, le bloquean esa visión periférica. Y lo que decía Aldo Linares además me dijo, dice, mira, mucha gente me dice, me gustaría ser como tú. Y yo y él me dijo, dice, mira, os puedo asegurar que no os gustaría, que no os gustaría estar viendo lo que muchas veces se ve. No os gustaría digo, y se, y se entiende, o sea, y se entiende de, de que quizás ser medium no sea tan fácil. Realmente, a nivel de persona, a nivel psicológico, el tener que sentir que tienes un poder diferente a los demás, porque es, la verdad, es un poder diferente, yo por eso admiro tantos a, a los medium. A los mediums serios, por supuesto, que lo demuestran realmente y que no engañan a la gente. Pues es eso, ¿no? De que quizás no sea tan fácil, no sea tan, tan sencillo por ciertos tabús que tienen que pasar, o realmente. Y yo ahora quería entrar ya un poco en temas de, de hipótesis, de, el tema de qué es lo que puede originar el asunto paranormal. Porque hay gente que dice que todo está en nuestra mente. Que podría ser un fruto mental, de, y aquí es donde entra el experimento Philip, experimento que lo estoy llevando a cabo, por cierto, el experimento de los egregores, que son liberaciones energéticas mentales. Pero luego también hay cosas que realmente te descuadran todo, o sea, te lo o revientan todo, y esto lo he hablado, lo hablamos hace poquito en un podcast aquí con Manuel Carballal también. Ya sabéis que es muy escéptico del tema, que incluso dijo unas declaraciones muy polémicas aquí que generaron una cierta polémica, pero bueno. Él, él realmente decía: Yo, en todas. Las, en todas las sesiones que he hecho de, de experimentación, en unas, en una de las psicoimágenes salió una imagen de spider-man Y yo estaba pensando en spider-man en ese momento. Entonces, que esto puede ser la mente. Se me había desconectado el micro. Pero luego hay historias uh -huh. que no tienen nada que ver, que son gente que ni siquiera sabe lo que es la parapsicología, que ni siquiera no tienen ni primera idea de esto. No tienen por qué sufrirnos. Entonces, claro, son historias que te sorprenden. O como la de fantasmas que han resuelto su propio, hay un caso. Eh, que un fantasma, un supuesto fantasma, resolvió su caso de asesinato. Son casos realmente espectaculares, y te llaman la atención mucho. Algún día, ya si queréis, contaré algún relato, una historia de aquí de un asesinato que hubo, que, bueno, lo resolvió una medium, y sin conocer prácticamente el suceso, y es un caso realmente impresionante, cedido por, precisamente por Manuel Carballal, me lo ha cedido. Y bueno, pues son casos que te hacen pensar, ¿no? ¿Vos qué piensas realmente? ¿Es la mente la que produce estos fenómenos? ¿O quizás sea un canalizador? ¿O puede que sea un poco de todo? O sea, que haya un poco de todo, que a lo mejor haya otros planos, que sean otras realidades, que existan más allá. Yo tengo mi propia teoría de eso. Que, bueno. Realmente sea una conjunción de todo y esté todo ahí entremezclado, como decía Carlos Yurchuk una vez, que esté ahí todo entremezclado de malas maneras. ¿Vos qué piensas realmente de todo esto? Qué pregunta. Eh, no. ¿Qué pienso? Y es para hablar largo y tendido, ¿no? Porque creo que podemos, ¿Sí? es como decís vos, es un poco, un poco de todo. Y al decir un poco de todo no es por decir una generalidad, sino que podríamos dar fundamentos para cada una de las cosas que fuiste mencionando. Eh, a ver, en cuanto, o sea, vamos a, a empezar como a hacer una lista, ¿no? En cuanto a las cuestiones de la mente, sí, es cierto que hay muchas cosas que se pueden explicar desde las cuestiones que tienen que ver con, con todo lo que sucede en nuestro cerebro, que gran porcentaje, de hecho, sigue sí la neurociencia sin saber qué hace o cómo funcionan ciertas cuestiones que tienen que ver con, con las, re, las reacciones de las neuronas y demás cuestiones, que bueno, ahí quizás eh, un día la ciencia, el día de mañana, pueda dar más respuestas desde el cerebro, digamos, a todas las cuestiones que tienen que ver uh -huh. con la paranormalidad. Eh, el tema es... ¿Qué pasa cuando hay ciertos casos donde no tenía absolutamente nada que ver esa persona? Donde se puede. Ah, mira, para lo que voy, te voy a contar una cosa que me pasó a mí. Que hoy me decías en algún momento que querías que compartiera un caso que, que me haya pasado a mí. Y fue lo que a mí me hizo creer en estas cosas. Pero creer de decir, ah, me saqué la duda de que efectivamente es así. Eh, siempre me gustaron estos temas, lo dije, siempre me interesaron, pero también era como un entretenimiento y, y el buscar respuestas a, a estas preguntas que, eh, bueno, en la búsqueda te vas haciendo más y más preguntas, en realidad, ¿no? Nunca terminas respondiendo prácticamente nada. Eh, pero bueno, resulta que un día yo tenía en ese momento, no sé, habrá sido hace eh, siete años atrás aproximadamente. Estábamos con mi pareja en un departamento que nos habíamos mudado de un departamento a estrenar y con esto quiero decir, no tenía ninguna energía residual, ni siquiera el terreno, que haya habido otra cosa, no, no, un departamento que, que tenía, por así decir, nuestra energía y en la cotidianidad nunca jamás había pasado nada. De hecho, por más que suene un tonto raro, eh, cuando nos mudamos ahí, que estábamos viendo departamentos para alquilar... Eh, me gustó ese lugar justamente por eso, porque yo dije, acá no hay nadie, acá no va a pasar nada raro, acá voy a estar tranquila, no, no va a haber sombras, no va a haber ruidos, no va a haber nada que me moleste. Bueno, en ese momento yo trabajaba y estudiaba muchas horas y mi cuñado, el hermano de mi pareja, eh, estaba pronto a cumplir años y nos, pide de, ah, nos dice de hacer su cumpleaños en nuestra casa, en ese departamento. Y desde ya le decimos que sí, ¿no? El sábado de la noche nos juntamos todos en el departamento, no hay ningún problema. Era noviembre, así que para esa fecha acá eh, empieza a hacer un poco de calor. Uno puede estar a la noche afuera tomando una cerveza, comiendo tranquilo, que la noche está ideal. Y bueno, era sábado de la noche, yo vuelvo a insistir, tenía una rutina agotadora de lunes a sábados, trabajaba. Uh -huh. y estudiaba desde la mañana hasta la noche tarde. Así que yo venía acumulando ¿no? un cansancio importante de la semana y ese sábado de la noche estaban, bueno, mi, mi pareja, mi cuñado y todo el grupo de amigos de ellos de hace muchos años. En un momento llego yo a casa, y bueno, comparto un rato con ellos, estaba todo normal, todo más que bien, y ese departamento tenía la particularidad que tenía eh, un ambiente que era una cocina, un comedor, un living, todo junto, y tenía un ventanal de esos de doble hoja que dan a un balcón. Y ese mismo balcón se continuaba como si fuese una terraza y daba también a mi pieza, a mi habitación, que también tenía una puerta-ventana que daba a ese balcón. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Eh, bueno, ellos estaban ahí, en ese estábamos todos ahí con una mesa en el balcón, ese por una como una, una terraza bastante grande, cómodo, estábamos hablando, nada de cuestiones, no nos pusimos a jugar a la ouija ni nada, vale aclarar esto, estábamos totalmente uh -huh. normal eh, y llegada a las dos tres de la mañana, yo digo, bueno me voy a acostar porque realmente con todo el cansancio de la semana, eh, yo estaba muy cansada, no, estaba ahí ya me quería acostar. Bueno, saludo a todos. Me acostar y eh, cuando me acuesto yo en ese momento tenía todavía una, una perrita la cual habíamos rescatado de, de maltrato y era una perra que le tenía particularmente miedo a los hombres entonces ella ese día estaba como muy temblorosa, asustadiza entonces le digo bueno, la subo a la cama chiquita se llamaba, estaba ahí conmigo, yo la acariciaba tranquila, estaba el gato también que pasó hace un rato por acá eh, entonces yo lo que hice fue poner el velador, agarrar un libro, ¿no? porque en casa seguía la música y la gente hablando y demás. Entonces dije, bueno, para ir bajando un poco las revoluciones y dormir, me pongo a leer. Bueno, pasa el rato, el rato, yo la verdad es que seguía muy despabilada todavía. Y, y escucho que se empiezan a ir mis, mis amigos. Entonces en eso... Eh, como yo eh, habían tomado alcohol y algunos no estaban en condiciones de volverse a la casa, eh, me levanto y les empiezo a llamar el Uber o el taxi o el remis. Y entonces, a algunos le digo, bueno, les llamo un remis, los, los acompaño. En ese momento, el departamento no tenía esos porteros eléctricos que uno puede abrir desde arriba, así que tenía uh -huh. que bajar con ellos, abrirlo a la calle y demás cuestiones. Mi cuñado y un amigo que en ese momento habían venido manejando les digo bueno, bueno ustedes se quedan a dormir acá no se van hasta el otro día porque tomaron alcohol y es peligroso obviamente entonces cuando subo a casa ya éramos cuatro nada más mi pareja mi cuñado un amigo más y yo a mi cuñado y a un amigo lo que abro es abrirles el sillón el futón les pongo un colchón en el piso les pongo sábanas rosadas todo y les digo, bueno, ustedes acuéstense acá, mañana es la mañana o cuando quieran se van, pero ahora quédense tranquilos. Me voy a acostar. Cuando me acuesto, <laughs> todo esto lo, lo cuento para que vean que no es que había ninguna cuestión extraña. Todo va hacia el, el clima del lugar. Cuando yo me acuesto, escucho ruidos, ruidos fuertes, ¿no? que se caen silla, botella, mesa, todo. Entonces me levanto de qué pasó ahora, yo ya estaba de mal humor. Eh, uno de los chicos había levantado para ir al baño y bueno, tiró todo a su paso. Entonces lo acompaño, le prendo la luz del baño, y lo que hago es prender una luz que estaba en el antebaño, es decir, entre ese living comedor que yo describí antes y mi habitación. Había un foco ahí, yo le digo, mirá, yo te prendo esta luz, ahí tenés el colchón. Acá está la puerta del baño, ¿podés caminar estos pasos solos? Sí, sí, quedé tranquila. Seguro, sí, bueno, te dejo la luz prendida. Me voy a acostar. Bueno, cuando me acuesto, ya mi amigo pasa, se acuesta normal. Mi perra, que mi perra, vuelvo a insistir, una perra con todos sus traumas también, no era de ladrar ni de gruñir. Como mucho, esa lloraba o temblaba, pero no hacía otra cosa. Y mi perra empezó a ladrar, pero era un ladrido muy particular cuando un perro chumba a alguien, que, que lo, un desconocido, que hace ese ladrido corto como, buh, 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 buh", así como asustada, uh -huh. rarísimo la perra que haga eso, entonces yo le digo, ¿qué pasó? Chiquita la hago yo, estaba, subí arriba de la cama, yo acostada, me levanto, ¿qué pasa? Y cuando la toco, tenía todo su lomo, todo, todo, erizado, completamente los pelos parados. Y ella, ¡ah! pero era un gruñido que parecía una bestia. Se me había transformado mi, mi perrita chiquita en una cosa, no sé qué le pasaba. Entonces yo la trato de calmar, chiquita, ¿qué te pasa? La acariciaba y cuando yo la voy a abrazar como para contenerla, me doy cuenta que yo lo que pensé fue la perra se asustó con este muchacho que vio pasar, ¿no? Del baño hacia el comedor, lo habrá visto, se habrá asustado y por eso se puso así. Pero cuando yo me siento en la cama, veo que ella no estaba mirando hacia la, la puerta de la habitación que yo tenía enfrente, sino que miraba hacia mi costado derecho. Entonces cuando yo veo a la perra que está mirando para acá, y ella seguía ladrando y seguía gruñendo, yo miro y acá tenía parado a un hombre. Pero con esto vale aclarar que yo no estaba viendo un fantasma, yo estaba viendo una persona de carne y hueso parada al lado mío con todos los detalles que uno puede ver una persona. Mi perra seguía ladrando, yo me asusto, pienso que, no sé, en algún momento que yo eh, había bajado a, a abrirle a los chicos, alguien se había metido en mi casa y se había escondido en ese lugar. Entonces lo que hago es intentar despertar a mi pareja, ¿no? Despertate, despertate, despertate y no, nunca sucedió, no se pudo despertar. Entonces mi perra sigue ladrando y yo intento agarrar el celular en la mesa de luz y no llego. Entonces me destapo, me paro y cuando me paro quedo así, ¿no? Esta esta distancia con la persona. Y cuando me voy como agachar para agarrar el teléfono, esta persona hace así un paso hacia atrás y se convierte en una especie de humo negro que inunda toda mi habitación. Bueno, en ese momento yo sí siento miedo y ahí me doy cuenta que no era que se había metido un ladrón o algo por el estilo, sino que era una persona eh, o, o alguien que había sido una persona, no lo sé. Bueno, cuestión es que al otro día de esto... Mi cuñado me dice, che, ¿qué le pasó a, a tu perrita, a chiquita, que ladraba así? Nunca la había escuchado ladrar así. Entonces yo les cuento a los tres, ¿no? A mi cuñado, a mi amigo y a mi pareja, lo que había pasado esa noche. No me creyeron. Eh, Automáticamente dijeron, no, porque vos tomaste de más, eh, o te quedaste dormida y en algún momento te despertaste y alucinaste eso. O lo soñaste y fue un sueño muy vívido y te asustaste, y bueno, y así. Y yo no, que no, que no me dormí, que, que aparte no tomé alcohol porque estaba tan cansada que no tomé nada. Eh, y no, no me dormí porque estaba pasada ya de revoluciones con todas las veces que fui a abrir, y bueno, y así. Pero nadie me creyó. Pasaron unos meses de esta situación y estábamos en la costa de vacaciones, mi cuñado, mi pareja, un amigo que ese día no estaba, y yo. Y estábamos cenando, hablando de historias de fantasmas, justamente porque uno de los chicos en su trabajo decían que había un fantasma que movía cosas y no sé qué. Entonces mi cuñado, cargándome, riéndose totalmente de mí, me dice, ay, flaca, contale la vez que, que estábamos en tu casa y vos, no sé qué dijiste, que viste un tipo, que te pareció ver. Bueno, entonces yo le cuento a esta tercera persona, ¿no? que no había estado esa noche ahí le cuento esta experiencia y este chico que sí creía en estas cosas me empieza a hacer preguntas preguntas que hasta ese momento nadie me había hecho preguntas lógicas como por ejemplo pero vos lo veías bien lo veías como me ves a mí sí yo lo veía bien tal cual así te veo a vos uh -huh. y pero y cómo era le oí era alto como yo porque yo mido unos 70 y cuando me paré era lo mismo estábamos como cabeza a cabeza, digamos. Era un chico de unos 22, 23 años que tenía la espalda como ancha, pero a su vez era bastante delgado. Tenía una campera de jean como arremangada, un pañuelo blanco alrededor del cuello, el cabello castaño, ondulado por acá. Bueno, toda la descripción, ¿no? Que yo, como lo vi varios segundos o minutos, quizás, eh, me lo acordaba perfectamente. Es el día de hoy que me lo acuerdo perfectamente. Mientras yo más fui describiendo a esa persona que yo veía, o que vi, mejor dicho, mi pareja y mi cuñado, que estaban ahí escuchando todo esto, empezaron a ponerse pálidos, eh, incluso mi cuñado que ya estaba con los ojos medio como vidriosos, eh, y toda una cosa que enseguida mi pareja me codió y me dijo, bueno, ya está, no, no digas más nada. Yo como que no entendía, ¿viste? ¿Por qué de golpe no puedo hablar de este tema cuando hasta hace dos minutos me estaban cargando? Y me hace como seña de, bueno, hasta acá. Bueno, cambiamos de tema, hablamos de otras cosas. Cuando llegamos al alojamiento, yo le pregunto a mi pareja, ¿qué había pasado? ¿Por qué de golpe yo no podía hablar de ese tema? Y me dice, no, pasa que vos hay algo que no sabes, que es que eh, ese grupo de amigos que vino esa noche a casa, que éramos los amigos de toda la vida, del barrio, de la escuela, eh, hay un chico que no está más con nosotros, que se murió antes de que yo te conozca a vos. Eh, y por todo lo que vos estás contando, es ese mismo chico. Uh. No, no puede ser, ¿viste? Cuando eh, le digo, no, 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 no puede ser. Le digo, aparte, yo no tenía idea de esa situación, no sabía que había fallecido un amigo de él. Yo no lo conocí. Y tampoco había visto fotos porque no era una época en donde las redes sociales abundaran y eh, se sacaran fotos para subir al Facebook y compartirlas. Y bueno, en algún momento esa foto quedó ahí y yo lo, no, no lo vi, no lo conocía, no lo conocí, nunca vi una foto suya, no sabía de su historia ni de su existencia, no sabía nada. Uh -huh. Entonces, eh, como también noté, ¿no? Esta cosa de la pérdida de un amigo y decir algo así no es algo como para para jorobar, para hacer bromas y no quise tampoco insistir en el tema. Entonces dije debe haber sido otra cosa. No, no creo que haya sido eso. Pero bueno, a mi pareja le quedó siempre la duda y un día vamos a la casa de mi suegra eh, y cuando busca entre las fotos, de las fotos impresas, no, las la, la antiguas, me dice fíjate acá este, este es el chico que yo vi y lo vi. Lo vi perfectamente, era él así, tal cual. Y este, de hecho, en la foto estaba vestido igual, porque él me dice siempre se vestía así. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿no? De cómo lo explicamos. Y yo, ese, esa situación a mí me hizo creer que hay algo más. Yo no sé si hay un más allá, si hay un más acá, si son mundos paralelos en distintas dimensiones, que hay sensibilidades que te permiten acceder a esos mundos, esos lazos o no. Eh, no, no sé, pero que hay, hay. Y que pasa, pasa. Probablemente el 99.9 de los casos tengan explicaciones lógicas y coherentes, pero siempre uh -huh. hay un pequeño porcentaje que para mí no lo tiene y que eso es lo fascinante de esto, ¿no? Así que yo creo que sí, que hay, hay un más allá, que no necesariamente tiene que ver con un cielo, un infierno, sino como que es este mismo lugar. En el que convivimos en distintos planos. Pues me atrevo a decir que es una de las historias más impresionantes que he escuchado. Y son ese tipo de historias que te hacen pensar realmente en que hay un más allá. Porque en este caso vos no conocías al, al chaval, no tenías por qué eh, saber su descripción física, ni saber que había fallecido, etc. O sea no tenías una, una descripción, una percepción de él porque nunca lo habías visto. Entonces, eh, claro, normal que pues en este caso, tu pareja y, y tu bueno tu, su amigo, etcétera, bueno, tu cuñado, pues que se quedarán blancos, ¿no? Porque ahí es donde la sorpresa, ¿no? de decir, hostia. Y yo pienso que a lo mejor, no sé si te habrás parado a pensar esto, de que quizás es lo que comentaban por aquí por el chat. No sé quién ha sido, además, no sé quién lo ha quién lo ha comentado, de que quizás quisiera presentarse, o que quizás eh, se haya convertido en el ángel de la guarda de alguno de los dos. Es una es porque eso estaría también para dar que hablar el tema de los ángeles de la guarda pero es algo muy muy interesante, ¿no? de que se aparezcan. Pueden ser también, como decía Jesús Balduz, que sean pequeñas reminiscencias, no como residuos de nuestra esencia en la tierra. Pero no hay una evidencia científica. Luego hablaríamos a lo mejor de que volviendo al tema cerebral eh, gente que ha vivido experiencias muy traumatizantes de lo paranormal, parece ser que tienen una parte del cerebral que se las activa y que se han hecho estudios aquí en España. Estoy hablando sí. concretamente de un doctor que espero poder traer pronto, que se está dialogando con el doctor Manuel Sanz Segarra. No sé si lo conocerás, Lucila, pero es impresionante los, los trabajos que tiene. Es una barbaridad. Y es estudioso del tema de las ECM y descubrió eso: de que haciendo resonancias magnéticas a gente que ha vivido eh, asuntos muy traumatizantes del tema paranormal y del tema experiencias cercanas a la muerte, resulta que hay partes, de, partes del cerebro que se le activan que no tendrían por qué activarse mediante resonancias magnéticas. Y esto es lo que habla de que esto existe realmente y hay una evidencia ya. Y hay una evidencia, esto existe, realmente existe. Y yo pienso esto de que tu historia posiblemente sea de las mejores que han pasado por aquí por el canal. Posiblemente sea una de las mejores, de, la, de las mejores que he escuchado. Y te agradezco enormemente que la hayas querido contar, al igual que le agradezco a Diego Jaimes, que fue quien nos puso en contacto. Este programa no se hubiera hecho sin él, sin nuestro amigo Diego. De hecho, iba a estar hoy en cámara, pero debido a los problemas que, que él tiene, pues no he decidido que mejor que no, porque tampoco quiero forzarle. Pero bueno, es eso, ¿no? Son estas historias que te hacen. te hacen pensar, te hacen darle la cabeza. Y hasta que no las vives, no. Siempre tienes esa duda, pero cuando las vives, dices. Ya está. Ya está. Y ahora te quería preguntar lo siguiente. Todos cada, y cada uno de nosotros, sobre todo los experimentadores, tenemos un lugar donde no volveríamos jamás en la vida. ¿Vos has descubierto a ese lugar o todavía estás en ello? ¿Hay algún lugar que realmente lo hayas pasado mal hasta el punto de decir aquí no vuelvo más en el sentido de paranormal? ¿Sabes que no? Y no porque no haya vivido cosas, ¿eh? sino porque cuando me pasan, digo, quiero volver y quiero que me pasen más. <laughs> pero no. Ahora. A mí, yo soy igual. Ahora. ahora. Yo soy igual. Yo soy no, de los no. tuyos. Eh, no me han asustado lo suficiente. Yo soy eh, de los tuyos sí, todavía. Eh, si sí es cierto. Sí, dime, 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 dime. Dime, dime. Continúa, continúa. No, no, iba a decir que eh, Diego Jaimes, que está presente acá, hay toda una leyenda en Cinco Saltos que, que supongo que él te la debe haber contado con el tema de la brujería y las sectas uh -huh. eh, y un lugar al que supone que no hay que ir. Y por supuesto que la primera vez que, que nos juntamos hablar con Diego, hace unos días atrás, nos juntamos con él y su, su esposa a, a compartir un poco de estas historias y, y demás. Eh, lo primero que yo le pregunto, como él sí es de acá de Cinco Santos, yo no, es sobre estas historias, ¿no? Y enseguida le digo, ¿y bueno, ¿y a dónde podemos ir para que nos pasen todas estas cosas que circulan? <laughs> Así que a mí, a mí me decís que ahí te tiran con cosas, te hablan, te, 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 se te incorpora algo. Y yo digo, a ver, yo quiero ir y voy, eh, feliz de la vida. No debería, quizás, ¿no? Quizás hay que ser un poco más consciente y, y ten, estaría bueno tenerle quizás miedo no pero no no me estaría pasando pues yo soy de los tuyos de que a, a mí hasta ahora no ha habido hay lugares que sí que me dan respeto mucho respeto como por ejemplo eh, por supuesto, sí. como por ejemplo voy a hablar de uno que Luis Laguardia estará de acuerdo porque Luis Laguardia es mi compañero de, de investigaciones de hecho te comento es uno de los experimentadores más reconocidos aquí dentro del mundo del misterio, quizás no a nivel de público, pero lleva 40 años en esto. Yo he aprendido todo gracias a él, en parte, muchas bueno. cosas las he aprendido gracias a él. Y hubo una experimentación, bueno, ha habido dos que realmente son interesantes. Una, en, en precisamente donde estuvimos ayer, en una de las ocasiones que fuimos hace ya... Un año y medio, dos años, pues nos tiraron piedras, o sea, nos cayeron piedras. Y era durante un aislamiento, a Luis Laguardia le cayeron una piedra. Y nosotros, pues, estamos fuera y no, y además era en plena, en plena pandemia, en pleno confinamiento. Creo que recordar que no, que no salía nadie a la calle. Nosotros fuimos con papeles de prensa por, por mediación de la radio por el programa no será sé, de Javier Melmar bueno pues le eh, tiraron una piedra y otra ocasión por ejemplo en el ¿Te sanatorio te de Ramón ellos... no 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 nos lo lastimaron no es algo que además es habitual que no te lastimen o sea normalmente cuando caen estas el, fe... el fenómeno de las piedras es un fenómeno que a veces se da pero no te lastiman, o sea, normalmente no te lastiman. Eh, muy raras ocasiones, es que podría decir que casi nunca o nunca ah, yo conozco no he conocido casos que hayan lastimado, eh, cuanto lluvia de piedras. No, por eso pero te he preguntado. Yo no he conocido casos, y en este caso, pues, tiraron una piedra, le cayó al lado, a una velocidad considerable, pero no... No le pasó nada, o sea, de hecho lo tenemos aquí vivito y coleando, y que siga muchos años. Y en el sanatorio de, de Agramonte, eso sí, ahora, el susto que te llevas al corazón, <laughs> por muy experimentado que estés en el tema, no te lo esperas. Y esto me pasó, por ejemplo, en el sanatorio de Agramonte, yo estaba haciendo una experimentación en plena capilla yo llevaba estos no llevaba unos cascos parecidos a estos que son los que yo suelo llevar para experimentar con la grabadora etcétera todo el equipo teníamos eh, todo rodeado de sensores para por si acaso entraba alguien saberlo porque el sensor iba a saltar iba a pitar entonces yo ya sabía que había alguien o que había algo que había hecho saltar el sensor yo pedí que dieran un golpe un golpe cercano a mí para que yo supiera que están ahí pues bueno a los cinco segundos, sonó como que algo la había pegado, como si hubieran pegado una bala de hierro al lado mío. Yo no me lo esperaba. Y bueno, del salto, del salto se me cayeron las grabadoras, se cayeron las grabadoras en la mesa al suelo, porque no me lo esperaba para nada. Y eso que, pues bueno, me han pasado también muchas cosas, pero no me lo esperaba. Y dije, digo, hostia, digo, hostia, digo, joder, gracias, digo, gracias, gracias. A otro compañero, casi se Yo recuerdo un compañero, un amigo que vino, se metió detrás mío, que vale, que yo mido a lo mejor casi dos metros, pero se metió detrás mío. Digo, joder, digo, si, si le tiene que llevar a alguien la hostia, que me lleva a mí, ¿no? Primero, <laughs> que me lleva a mí primero. Digo, hostia, macho, digo, parecemos aquí noveles, tío. <laughs> parecemos noveles aquí. Pero claro, te pasan estas cosas y, y, y pasan y suceden. O por ejemplo, en la granja de Almudébar, estábamos haciendo una investigación para el programa de Javier Belmar, de, para la noche de otros mundos, y de repente, pues bueno, estábamos nosotros en la parte de, la, de las piscinas y un compañero estaba haciendo, en este caso Luis Laguardia, estaba haciendo un aislamiento. De repente, desde las piscinas vimos como una ventana se bajaba nosotros intuimos que pudo ser algún gato, etcétera, porque luego descubrimos que había un gato por ahí. Pero esto originó otra cosa. Un compañero se subió a ver eh, la, la famosa ventana a ver por qué se había bajado y se metió uno en una habitación y de repente, pues, la puerta se le cierra un portazo, pero exagerado, ¡pum! Y bueno, mi compañero soltó una serie de insultos, de gritos que bueno, que no voy a reproducir por acá por, por temas de YouTube. Pero de repente se asoma a la ventana y dice: Chicos, que me quedan cerrado, que no puedo salir, que no puedo salir, que me quedan cerrado. Y, y Luis La Guardia y yo, que somos corpulentos, altos y demás, a patada limpia, no podíamos abrir la puerta. Hasta que yo, de un patadón, os reventé la, la cerradura y vi que estaba la puerta completamente embotada por abajo, que estaba, pues, tenía. ...así curva por abajo, rozaba... ...y había que hacer una fuerza considerable... ...para poder... Eh, ...para poder sacarla... ...para poder que saliera mi compañero... ...al final lo conseguimos hacer salir... Claro. ...y yo, valiente de mí... ...cogí, me encerré la habitación... ...cerré la puerta... ...y a ver si luego podía abrir desde dentro... ...y volví que se, vi que se había vuelto a embotar... ...o sea que, se, que, estaba, que desde dentro era imposible abrirla... ...porque había que tirar y casi arrancó la puerta... Pero es que así te, casi tengo que arrancar la puerta para poder salir. Digo, pero y es que además, digo, es que para moverla, es que cuesta mucho. Además, era una puerta de 2 metros 10, más o menos. Y, y claro. costaba moverla, digo, porque se ha podido cerrar con tal soltura. Y no había viento, no había nada. O sea, era una noche de verano, tranquilamente. Era una noche de. Sí, de junio, de verano. Tranquila, calurosa y no. No hacía nada de viento. Y bueno, es que es, son estas cosas, ¿no? Que te pasan, a veces que te pegan el susto y claro, te, pues, por muy experimentado que estés, eh, a veces te, te se te suben, digamos que se te suben las partes nobles aquí de garganta, o sea, te, se te suben al cuello porque te acojonas. Y algún algún día te pasará, Lucila, algún día te pasará algún sitio que no, que no quieras volver Luis la pasado, guardia por pero... claro es como que pides más sí, no tres de los míos pero... claro sí 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 porque sí me a ver no es que cuando fui no sé escuché un silbido y ya con eso digo ay sí vuelvo porque total no es nada no sí me han pasado cosas más fuertes de, de golpes, de gritos, de llantos, de cosas que sí eran más de, de intimidar, ¿no? O que te salgan una foto, que te salgan un video, eh, escuchar que te llaman, cosas que podrían haberme intimidado, la verdad es que sí, y no lo digo por valiente, ¿eh? no digo de ay, de, no, no, porque no voy a no. decir que no sentí nada. Eh, Somos curiosos realmente. Claro, claro. Eh, y me pasa esto con, como con todas las historias de querer saber más. Eh, sí, es cierto, me intimido un poco. Eh, ahora justo ahí, mira, lo que iba a decir, Diego está diciendo, tenemos que ir al bajo de las ánimas acá en Río Negro. Eh, es un tema que yo tengo, como, como soy de viajar e investigar, sí, de hecho hace poquito estuve en, en Carmen de Patagones y tuve la posibilidad de entrevistar al director del museo y me ha contado... Largo y tendido la historia del lugar, las batallas y demás. Entonces, a partir de ahí se desprenden algunas leyendas. Me compartió documentos históricos para que yo siga investigando. Eh, entonces, me meto mucho en, en las cuestiones históricas porque, para mí, ahí está la raíz de las cuestiones y también tiene que ver con mi profesión original, ¿no? Eh, y particularmente este lugar que menciona Jaime, cuando yo empiezo a investigar acá en Cinco Saltos, trabajando en radio Neuquén, en Neuquén, en otros lugares de la zona, pregunto a gente que tiene conocimiento de estos temas y gente que no, pero que ha vivido acá todo, toda su vida, y todos me terminan diciendo, no te, no te metas con ese tema. Si vos investigás el tema de, de la brujería en cinco saltos, te va a pasar algo, déjate de joder con eso, no preguntes, no vayas. Y la gente que conozco que dice que fue, eh, le han pasado cosas, y le han pasado cosas durante un periodo de tiempo largo, no solamente en el lugar, sino que hay como un acoso para que se aseguren que vos no vuelvas. Entonces, ahí admito que iría, que se sí iría, pero le tengo un, un poco de miedo ya desde antes de ir, ¿eh? Así que capaz que ahí me puede llegar a jugar en contra de la sugestión, porque sí, sí. considero que hay ciertos lugares eh, donde se hacen ciertos rituales que tienen que ver con, más bien, con sectas y cuestiones así, esotéricas, que dejan otros residuos energéticos que son bastante más fuertes y uh -huh. pesados y que pueden llegar a ser dañinos. Exactamente, exactamente. Y hay lugares que, que aquí. Yo me he encontrado con todo tipo de cosas, incluso con sectas, haciendo rituales cuando iba a experimentar. Y bueno, pues directamente me incitaron a salir, pues amenazando. Y esto pasa a veces: de que luego vas a lugares y te, y te encuentras cosas eh, realmente también desagradables que ya hablan de por sí de las apariciones paranormales en lugares. Esto me recuerda a un caso que sucedió en un pueblo cercano de aquí, de Zaragoza, en el cual eh, cerca de una presa del río Ebro hacían rituales satánicos y se, bueno, y se encontraban allí diversos grupos de satanistas donde hacían pues, un montón de rituales, cosas de, dudoso, de dudosa legalidad. Y hasta que en un momento dado una persona que iba caminando por el pueblo, creo que era de la almolda, pues eh, se encontró con dos humanoides bastante extraños, bastante siniestros, y que iban gritando de una manera bastante siniestra, que bueno, no voy a reproducir aquí porque si no, pues bueno, no quiero asustar a los vecinos. Y claro, pues eso asustó bastante, asustó bastante al pueblo y hasta tal punto que el vecino, bueno, los alcaldes eh, realmente prohibieron ese tipo de reuniones, aunque eran conscientes en años anteriores, eran conscientes y a raíz de eso pues empezaron a prohibir este tipo de cosas, a raíz de estos avistamientos de estos seres extraños que denominaron humanoides, que los vieron gritando pues por el medio del pueblo. Entonces, claro, pues eh, era algo muy muy extraño que impactó y bueno, pues son cosas que que decían y lo achacaron al satanismo, ¿no? Aunque bueno, podían ser otra cosa también realmente, pero bueno. Y es interesante, ¿no? Es interesante eso de que no tengas miedo porque tú eres de los míos, eres de los curiosos, de los que quiere ir más y a lo mejor le pasa algo heavy, le pasa algo duro. Y quiere saber más y quiere ir un poco más allá. Y si puede, vuelve a experimentar en el sitio y vuelve a ir al lugar. Y a lo mejor dice: Venga, pasadme cosas, tiradme una piedra, no sé qué. Eres de, lo, eres de los míos, desde luego. De... Y eso me agrada, me agrada, porque muchas veces me dicen: Va, chico, tú estás loco, diciendo, no, no, yendo otra vez a este sitio después de lo que pasó. Tú estás loco. ¿Cuántas veces te habrán llamado? Va, tú estás loca, Pensando en esto, no sé qué, tú estás ahí zumbada. Sí. A, a mí me han llamado loco de todo, pero bendita locura que tengo, que por lo menos tengo un hobby que amo y que quiero y que realmente me apasiona. Eso es verdad, eso es verdad, realmente nos apasiona. Y ahora te quería preguntar un poco también, ya llevándonos un poco al tema de paranormal en Argentina, porque vos un día me dijiste, si no recuerdo mal, de que quizás allí no esté tan estudiado el tema o no se tome tan en serio o realmente el tema paranormal, como se viene tomando aquí en España, porque aquí también hay que decirlo, gran parte de culpa la tiene Iker Jiménez con su programa de Milenio 3 en los 90, sí. eh, la radio, y Jiménez del Oso, sí. y, bueno, Jiménez del Oso también, y Germán D'Argumosa y otros tantos genios, y que. Por suerte, también algunos eh, en estos últimos años, genios de la radio, genios de la comunicación como Javier Sierra, los he podido conocer en persona, he podido charlar, he podido dialogar con ellos. Gracias a ellos, lo voy a decir así, gracias a muchos de ellos, aquí se toma este tema en serio y con la ciencia. Pero, ¿qué pasa allí? ¿Por qué no se toma tan en serio? El tema paranormal en Argentina. O sea, ¿qué, ¿qué crees que debería mejorar como para que se tome más en serio este asunto? Y bueno, obviamente te voy a responder desde mi humilde opinión, ¿no? Que no sé si soy uh -huh. una palabra autorizada para decirlo, pero como una Argentina más y como eh, el gusto que tengo por estas cosas, yo siento que falta seriedad seriedad principalmente, eh, porque todos los, no sé si todos, porque después, viste, si no, después, eh, capaz que alguien va a decir, mira lo que dijo Lucila, qué barbaridad, eh, pero bueno, vamos a hablar en términos generales, sin dar nombres, ¿no? Ni mucho menos, pero por lo general, cuando hay personas en Argentina que se dedican a la temática paranormal, eh, no hay investigación previa, ¿sí? Yo hace poco, de hecho, estaba viendo, un, hay un caso que... Yo eh, he viajado muchas veces a Bariloche porque es una, es una localidad que lo tengo relativamente cerca y además de ser bellísimo, es un lugar que podés recorrer mucho. Y hay muchas leyendas ¿sí? que tienen que ver con los seres elementales. Es una de las ciudades donde supuestamente estuvo Hitler después de no haber uh -huh. fallecido, sino que se escapó para Argentina. Bueno, se dice en Córdoba, se dice en Bariloche. Y todo eso, hay historia detrás como para investigar. ¿Y a qué voy con esto? Me ha pasado de ir a ese lugar, ya fui tres veces a un lugar donde hay unas ruinas, eh, y yo lo que hice fue filmar respetuosamente con el lugar. Dice, no te puedes meter, no te puedes meter, no te metes, ¿no? Porque si dice, no te puedes meter por peligro de derrumbo, uno también tiene que respetar esas cosas. Y lo primero que hice fue preguntar en la zona. Después fui a la librería, a las, a las librerías, estuve preguntando sobre la temática, qué era, si había fotos antiguas, si había archivo histórico, si había libros que hablaron de eso. Y bueno, fui haciéndome ese material, pero todo eso lleva un proceso de investigación. No, no. Y yo todavía de eso, por ejemplo, no publiqué nada, ¿no? Porque siento, o al menos desde mi perspectiva, una responsabilidad para comunicar un tema así. Porque para mí es un tema serio. Pero después hay otras personas que van de vacaciones a Bariloche y dicen ay mira la casa de hitler y lo suben a las redes la casa de hitler así como si fuiste algo tan liviano y es como que decís pero no has investigado nada no leíste nada cuál es tu fundamento para hablar de esto y yo siento que eso eh, va en detrimento de esta temática y le afecta porque la gente cuando consume o quiere consumir va a los videos más virales, a los videos que tienen más reproducciones, a lo que incluso las redes te reportan a vos para que veas. Y bueno, y eso es lo que se consume masivamente, algo que carece de investigación, que carece de seriedad, que, que no profundiza más allá de, ay, apareció una sombra y en realidad... Después tenés una lluvia de comentarios diciendo, che, no, eso no es así, nada que ver, yo conozco el lugar. Entonces, lo que hay está mal hecho. Uh -huh. Para mí, para mí. Es poco serio. Y al ser poco serio, convierte la temática en poco seria. Esa es, esa es mi opinión. <laughs> no sé si estaré siendo muy dura capaz. Yo creo que la, es la opinión que, que creemos todos aquí, eh, tanto en el chat como en servidor. Porque a mí muchas veces me dicen los fenómenos y mucha gente, ¿por qué no sacas más investigaciones más a menudo? Y yo les respondo siempre, digo, porque esto requiere un periodo de investigación. Digo, no claro. un análisis de una investigación o de dos noches a cinco horas por, de grabación, tú imagínate. Cinco horas de una grabadora, cinco horas de otra grabadora, cinco horas de los vídeos, cinco horas de, de, otra, de otra cámara, cinco horas también de, a lo mejor, de que si tienes tras radio puesta. Entonces, eh, vas sumando, vas sumando, vas sumando, y al final, pues eh, se convierten en 40 horas de análisis que te tienes que ir repartiendo a lo largo de los días, más luego la documentación, más luego la historia, más luego un montón de cosas. Entonces, claro. Eso lo sé muy bien de, de primera mano y yo, por ejemplo, llevo con la investigación que estoy preparando ahora, llevo desde mayo analizando y todavía me queda, todavía me queda. Llevo desde mayo investigando y hay algunas que llevo prácticamente un año o sea, analizando y haciendo análisis, análisis, análisis y comprobando la historia, yendo más noches para... Yendo todavía más noches para comprobar lo que sucedido, a ver si no ha sido por alguna eh, paraidolea, etcétera, requiere una, yeah. una investigación. Ayer, por ejemplo, estuvimos en, en el seminario de Belchite y mucha gente nos dice por qué no sacamos las investigaciones del seminario. Pues bueno, estamos, estamos en ello, pero ya se irán sacando, amigos. Pero la próxima, además, que, que tengo preparada, va a ser, un, va a ser un, una buena. Va a haber buen material, va a haber buenas cosas, incluso ufológico también. Hay temas ahí de por medio. Que esto haría, bueno, en un hotel que lo alquilaron la, supuestamente la NASA, la CIA, para investigar platillos volantes. Pues bueno, estuvimos en esa zona y, bueno, pues. Nos pasó de todo en una de las casas, en uno de los puntos fuertes de esa carretera abandonada. Bueno, carretera abandonada no, que se sigue utilizando, ya no tanto como antes, pero es una carretera maldita donde ha habido. Eh, creo que fue el segundo punto más negro en cuanto a accidentes mortales en España durante muchos años. Y cada dos por tres, pues cada día había un accidente allí, o cada día se mataba a alguien. Entonces, hay muchas apariciones, hay muchas historias. Y de hecho me atrevo a decir que es el lugar donde más testimonios hemos tenido de carretera, de, pero de largo. Pero de largo, o sea, el lugar donde Mira, más testimonios. Y, él, y el segundo... Programa. Puede ser que en uno de los programas de España hayan tratado un episodio de hora, hora y media de esto, de la ruta que comentás. Eh, sí, lo trató Iker Jiménez hace un tiempo. Lo trató, yo lo he tratado algunas veces de manera suelta. Pero sí que lo trató Iker hace ya un tiempo en, en el Milenio Live. Sí que lo trató el puerto de Paniza. Sí que lo trató, sí. Sí que, de hecho, Nacho Navarro creo que conoció este lugar gracias a Luis La Guardia, que está por aquí. Que Aprovecho para mandarle un saludo también a Nacho. Y bueno, es un, es un lugar que realmente es interesante. Y de hecho, estuve este sábado, lo anuncio a la gente del chat: estuve este sábado con una persona de Paniza que tiene mucha información de esta carretera. Y que, bueno, va a estar, voy a intentar que esté cuando lancemos la investigación. Voy a intentar para que nos cuente toda la información y las vivencias que ella conoce, esta persona es una chica, que esta persona eh, conoce sobre este lugar porque son muchas cosas y son muchas historias, ya me estuvo contando unas cuantas, ella es experimentadora y investigadora también, ella también, aunque más del fenómeno ufológico, pero bueno, va a contar muchas cositas, va a contar muchas... Muchas leyendas de esta carretera, como la chica de embarrada, que algún día, si quiere, Lucila la puedo contar en su podcast, porque es una historia muy, muy más o menos reciente, el año 2009. Y yo estuve en el punto donde apareció la chica. Y bueno, pues ahí la gente, yo me quedo, cuando llevo amigos allí, yo me quedo con ellos y les hago ponerse en el punto sin decirles nada, en el punto donde aparece, les hago ponerse ahí. Y les voy relatando una historia. Y bueno, pues y al final cuando les digo, ¿y sabes dónde desapareció? En este punto donde estáis. Y bueno, se les eriza la piel, salen corriendo diciendo, pero, dice, pero, bueno, insulto, ¿por qué no me lo has dicho antes? Es una historia, ya te la relataré luego en un audio, pero es una historia impresionante, de muy un poco larga, un poquito larga. Pero es una de tantas historias que hay de este puerto que ya las ya he contado algunas, pero son muy, muy interesantes, muy, muy, muy curiosas. Y también hace poco me llegó otra historia también de, de otro punto de aquí de Zaragoza, que bueno, ya contaré la historia, pero pone los pelos de punta también, pone los pelos de punta. Y bueno, ya para ir llegando al final, porque ya vamos encaminándonos hacia las dos horas. La verdad es que yo he disfrutado mucho, quizás he hablado un poquito de más también, así que me podéis matar ahora mismo. Me vais a matar ahora mismo. Pero la verdad es que yo lo he disfrutado mucho y te iba a pedir, Lucila, que cuentes una última historia para ir finalizando. La que tú quieras de tus oyentes personal, la que a ti más te apetezca contar, que quieras. Una última historia que realmente nos ponga los pelos de punta. Algo realmente sorprendente. Que nos diga, que diga voy a rascar el metal con los pelos. <laughs> voy a rayar el metal. Así que <laughs> todo, todo tuyo, Lucila, todo tuyo. Bueno, qué responsabilidad buscar una historia así, hay tantas, y también hay que ver cuáles son los, los miedos de cada uno, ¿no? Que creo que eso es lo fundamental. Eh, porque hay gente que le tiene más historias, a, más miedo a las historias que son sobre abducciones o que tienen que ver con brujería o que tienen que ver con, con leyendas, que acá en Argentina hay muchas, pero voy a elegir una que yo creo que, que les va a interesar, que tiene que ver con, ah, bueno, acá Walter dice que me pide una, porque ya Walter es un amigo y me, me, me escucha en todos los vivos y en todos los podcasts y en todos lados. Y ya, claro, entre la radio, los podcasts y los vivos y todo, ya eh, sueña conmigo prácticamente. Pero la casa de la ruta 5 no sería de Argentina, sería de Uruguay. Así que eh, eh, la vamos a dejar para otro momento. Y Yo ya me puse en modo fogón virtual, ¿ves? Ya estoy con el mate, perdón, pero es la hora acá en Argentina no se puede no tomar mate. Eh, así que aprovecho. <laughs> Bueno, y yo, eh, a ver, y yo, vamos a y yo, contarles. Una... Y yo, porque no tengo mate, eh, que yo también alguna vez lo he probado y está riquísimo el mate. Está riquísimo. Muy bien. O sea, yo por... Muy bien, yo parece... lo he probado y está riquísimo. Sí. Genial. Y mira, acá ya estaba, mientras estábamos hablando, abrí en vivo para ver los comentarios. Hay muchos y quiero agradecer también a todos los que están eh, aportando porque. Nosotros somos los que estamos en el micrófono, pero también hay muchísima gente que está comentando y que va aportando su, su punto de vista y coincide mucho en esto que decíamos, ¿no? De por qué en Argentina no se toma tan serio el tema paranormal. Y quiero decirles, uh, creo que Walter Sánchez, si no recuerdo mal el nombre, que coincido sí. plenamente en lo que él decía. Las cosas que han pasado acá en los medios eh, tampoco ayudaban en lo más mínimo. Eh, y yo ya, ya te cuento otro, ¿no? Pero. Te cuento lo que me pediste, pero también ahí está, justamente eso, ese es el comentario. Eh, también lo que pasa ahora mucho con esta temática es que se, se metió el consumo de por medio. A lo que voy es, la gente necesita y quiere ver videos constantemente. Y el que genera una ganancia con esto, que claramente no es mi caso, <laughs> visto por la cantidad de seguidores que tengo, yo no vivo de esto. Eh, y el mío tampoco. Entonces... Claro, bueno, pero hay gente que afortunadamente sí, y bien por ellos, y lo celebro y me alegro que así sea, pero quizás eh, esa cuestión de estar generando material constantemente genera una demanda, ¿no? Y hay que estar constantemente sacando historias y quizás, no sé si tienen el tiempo o no tienen el tiempo, pero están sacando una tras de otra sin meterse a, a hacer un laburo de campo, un trabajo de investigación serio. Y bueno, es lo que se termina consumiendo, porque son los que más reproducciones tienen, los que más ven y demás. Así que yo creo que son dos grandes males, ¿no? El tema de que, de que se lo toma como un material de consumo poco serio, y que por otro lado la gente que lo hace no se calienta mucho en investigar. A mí me ha pasado incluso de. Que capaz que hay una leyenda que yo sé que no está en ningún lado porque la busco, ¿no? Cuando estoy haciendo la investigación en internet, en foros, en portales y no consigo nada, me voy con el auto hasta el lugar, me voy a preguntarle a la gente del pueblo, me compro algún libro, leo sobre eso. Estoy capaz que dos, tres semanas haciendo una historia para hacer un producto que quizás dura media hora, como mucho, 40 minutos, y después eso se replica. Por todos lados y repiten como loros sin haber leído nada, y así, ¿por qué no aportan un poco más? Pero bueno, no, mejor no digo más nada. Claro, claro, claro. Exactamente, exactamente. Y bueno, con la historia que, que queríamos contar, porque esto también es vital, ¿no? De que también eh, evitar un poco el daño que hacen y que hay que investigar un poquito más la historia. Pero bueno, te voy a dejar ahora todas las cámaras para ti, para que cuentes vale. una última historia, ¿vale? Y luego ya te felicitaré por el nuevo programa que habéis hecho, porque lo tenía pensado felicitarte también. Luego diremos qué programa se trata, aunque muchos de Argentina ya conocéis y ya sabréis cuál se trata, pero yo voy a hacer una reivindicación para que este programa se haga en España ya de una vez por todas, ya que aquí nos gusta tanto. Eh, estos temas y se hacen muchos programas sobre esto. Este programa debería estar. Luego desvelaré cuál es. Así que, Lucila, todo tuyo para que esco escojas una. Incluso puedes escoger una de carretera maldita, ¿no? Como he, he contado yo antes, una carretera maldita que he investigado de aquí. Podría escoger alguna, ¿no? Alguna aparición en carretera que pueda haber así curiosa. No sé cuál, cualquiera, la que te dé más rabia y digas, esta me cae mal, esta la cuento. Así que, bueno, pues todo tuyo, claro, Lucila. Vamos a contar una. Dale. Somos, somos todo oídos, nos entregamos a tu humilde voz. Bueno, la historia que les voy a contar entonces eh, tiene que ver con una tabla ouija. Uh -huh. La cuestión es así: tres amigos se juntan a, a jugar, a practicar este juego. Pero hay una historia previa. Esto se da eh, en el barrio de Palermo, en Capital Federal, hace algunos años atrás, y parece ser que eran un grupo de tres amigos, una chica y dos varones. Ella vivía con su abuelo, tenía unos 22, 23 años aproximadamente, cuando su abuelo fallece. De forma natural, no pasa ninguna tragedia, pero por supuesto esa pérdida está y ella al vivir con él la, la siente mucho más cercana. Entonces, bueno, llegando ya para la fecha de, de las fiestas, para Navidad, cerca de 22 de diciembre por ahí, le pide a sus dos mejores amigos juntarse en la casa para poder hacer una sesión de Ouija. ¿Por qué le pide a sus amigos? Bueno, desde ya porque su necesidad era inminente de poder tener quizás una última conversación o un último mensaje de su abuelo fallecido quizás ella se quedó con la sensación de que le quería decir algo más o que quería despedirse no sea cual sea el motivo eh, uno de sus amigos era muy fan de estos temas e incluso él tenía una tabla ouija acá en Argentina no sé en España pero en Argentina es muy común que la gente no tenga tableros Ouijas en su casa, más allá de que en algún momento se hayan vendido en las jugueterías. ¿Te eh, que... permites un pequeño sí, inciso? Sí. Aquí se vende hasta en las jugueterías y uh -huh. hay mucha polémica con eso. Se vende hasta en jugueterías por toda España, se ha vendido y hay mucha polémica alrededor de que quizás no se debería hacer eso. También hay gente que dice. Que eso es simplemente un estudio parapsicológico, que es simplemente un juego, pero eh, hay gente que dice que eso no, y yo me incluyo de que quizás allí sería jugar demasiado con la mente de los niños y que quizás no es, no es, no es lo mejor. O sea, no es lo mejor. Quería hacer ese pequeño inciso, disculpa Lucila, pero quería hacer ese pequeña, no. esa pequeña porta, esa pequeña aportación bien eh, sí sí es cierto bueno de hecho en caso en, en España hay un caso muy famoso que hicieron la película de Vallecas. la canción de Verónica pero es un caso real claro eh, bueno me, entiendo también por qué la polémica de que, de que no se debería vender pero bueno lo que iba es que en Argentina no es común que la, las familias tengan este tablero en su casa pero sí es muy común y yo de hecho lo he hecho como adolescente de estos temas, adolescente que le gustaban estos temas, que es el juego de la copa, para quienes no lo conozcan, se agarra un papel, se escribe todo el abecedario, todos los números, sí, no, uh -huh. hola, adiós, se rompen todos los papelitos, se ponen en un círculo y una copa da la vuelta, ¿no? Entonces, eso lo usábamos como para jugar sin tener un tablero, ouija, la forma hacerlo. Pero en este caso, y por qué digo esto, no, porque justamente a pesar de que no es común, este muchacho estaba tan metido en estos temas y él sí creía y lo tomaba como no como un juego, sino como la apertura de un portal para poder comunicarse. Entonces él tenía su tablero eh, y sabía supuestamente cómo poder acceder a, a una sesión y que funcione. Lo que él le dice a su amiga es: "Mira, sí, lo podemos hacer, pero yo te aviso" que no necesariamente nos vamos a comunicar con tu abuelo. Yo no te puedo garantizar o asegurar que cuando estemos en tu casa haciendo la sesión, la sesión de Ouija, hablemos con tu abuelo. Podemos comunicarnos con quien sea que se presente. Quizás él, pero no lo sabemos. Y ella dice que está bien, que de todas formas quería hacerlo, quería tener esa mínima posibilidad. El tercer amigo era un amigo muy escéptico, que no creía en estos temas. Eh, no voy a decir que se burlaba, porque no, no se burlaba, pero simplemente no creía. Y él le dice a su amiga, mira, la verdad es que si me preguntas a mí, eh, yo prefiero que no, porque esto lo único que va a hacer es generarte mucha angustia. Yo no creo que te puedas comunicar con nadie a través de una Ouija, pero sí te va a, a generar una expectativa a vos, te va a angustiar eh, todas las cuestiones que tienen que ver con... Con, con un duelo, ¿no?, como estás vos en este momento, con tanta angustia, no es bueno que pases por esto, y ella le pidió y le imploró que por favor que, que la acompañe a hacer esto, que sean los tres, ¿no?, los tres amigos que estén en, haciendo la sesión. Bueno, tanto insiste ella que, que efectivamente se juntan el día 22 de diciembre del año 2004 en el barrio de Palermo, en la casa de la chica, y eligen ese lugar porque ahí vivía ella anteriormente con su abuelo, y ella, como él había fallecido ahí, sintió que quizás podía conectar ¿no? de una forma más segura con él, si lo hacían ahí. Se juntan a cenar, eh, comen, pasan la noche normal, después, ya entrando a la medianoche, apagan todas las luces del departamento, se aseguran que estén las ventanas y las puertas cerradas para evitar algún tipo de corriente de aire que genere algo, eh, ponen unas velas, el tablero en el medio de la mesa, y ellos tres, sentados alrededor del tablero, colocan sus manos sobre este eh, indicador, este visor, que para los que no lo conocen, bueno, yo tengo uno por acá, pero creo que lo tengo en la habitación. Es un triangulito así, ¿sí? Que tiene un, uh -huh. un circulito donde ese circulito funciona, digamos, como señalador de las letras o los números donde se va a posar. Dicen que uno no tiene que tener los dedos apoyados de forma tal como así, ¿no? en modo pesado, no, sino como apenas livianito, sí, que uno no pueda prácticamente estar en contacto para ejercer una fuerza. Simplemente ahí despacito, como para que haya un flujo de energía, dicen los que saben. Bueno, la sesión arranca y la primera pregunta es si hay alguien del otro lado, si hay alguien escuchando. Al principio no se movía después empezó a moverse como en círculos, ¿no? De una forma bastante incómoda y ahí ella se molestó, ella se enojó y empezó a protestar y a decir, che, déjense de joder, perdón, no, pero déjense de molestar, ¿qué, qué es lo que están haciendo? Que yo me quiero contactar con mi abuelo y esto no está saliendo y empiezan a discutir y, y ella dice, pero ¿para qué lo estás moviendo? Si yo déjense de joder, yo quiero hacer esto en serio. Bueno, quien lo toma en serio decía, no, escúchame, estamos haciéndolo, se mueve así, ya vamos a poder conectarnos. Al punto tal se ponen a discutir que los tres sacan sus manos de ese visor y en el medio de la discusión ese visor sale disparado por la mesa solo. Uh. Ahí es cuando dicen, ah, evidentemente hemos hecho contacto. Toman el visor, lo colocan en el centro, entonces preguntan nuevamente, si había alguien con ellos. Sí, efectivamente, sí había alguien. La segunda pregunta entonces es, ¿quién sos? A lo que el tablero empieza a deletrear, muerte. Bueno, quizás el más escéptico, muerte qué, que va a morir alguien, que va que nos estás amenazando de muerte, que sos alguien que murió y por eso dice muerte, no entendía muy bien. Entonces empiezan a hacer preguntas más concretas y siempre la persona que preguntaba era la misma, el dueño del tablero, ¿no? Él era el que mandaba esa sesión. Entonces, él fascinado con esto y dice, "¿Quién va a morir?" Y el tablero empieza a moverse y dice, "Todos." Bueno, técnicamente a no ser que uno sea Gilgamesh el inmortal, todos vamos a morir en algún momento, ¿no? Entonces, claro. efectivamente, todos. Eh, bueno, entonces sigue preguntando, ah, sos la muerte, entonces, entonces, haz algo, yo te quiero ver, rompe algo, mueve algo, manifestate de alguna forma, empieza a insistir, a insistir, a insistir. Y sus amigos, no, no querían saber nada. No, no, pará, esto se está desvirtuando, la idea era contactar con mi abuelo, y estamos hablando, ¿con con, ¿qué? ¿Con la muerte? ¿Con la misma muerte estamos hablando? ¿Qué es esto? ¿O es una amenaza? ¿Qué, qué está pasando? Entonces él, eh, en esa pelea que tiene con sus propios amigos, y él dice, no, no, manifestate, quiero saber quién sos, sos la muerte, hacete presente, mostrate. Y el cursor se empieza a mover y dice, acá no. Entonces, el desafiante dice, bueno, si no es acá, ¿en dónde? ¿En dónde querés que nos juntemos? Y el cursor empieza a deletrear Córdoba y Godoy Cruz. Córdoba y Godoy Cruz son dos calles que se cruzan en Capital Federal, en el barrio de Palermo, a cinco 4 cuadras aproximadamente. De la casa de la chica. Ella se llamaba Sofía, así que de la casa de Sofía donde estaban haciendo la sesión. Entonces, evidentemente era una, una cita con la muerte lo que se estaba planteando. Y él le dice: ¿Qué querés que vayamos a Córdoba y Godoy Cruz? Así nos vemos y hacemos. Efectivamente quería eso. Por supuesto, ya aparece entonces, yo se los estoy contando de una forma resumida, a pesar de que intento ponerle detalles y colores para que se entienda. Eh, uh -huh. Esto fue una sesión que duró muchas horas, arrancaron a la medianoche y ya estaba prácticamente amaneciendo, por lo tanto llevaban un cansancio y una extenuación muy grande y aparte Sofía también tenía una angustia muy fuerte porque no solamente no se había contactado con su abuelo, sino que además había pasado por un proceso de una comunicación con una entidad que decía ser la muerte y que esto generaba mucha incomodidad en todos, ¿no? Y con ese amigo tan desafiante que lejos de, de achicarse, parecía como insistir cada vez más en el asunto. Al punto tal que ella ya con sus nervios se larga a llorar y dice, yo no quiero saber más nada, basta, no quiero jugar a esto, esto no me está haciendo bien. Eh, y sus amigos la entienden, ¿no? Y dicen, bueno, está bien, hasta acá. Ahora, quien mandaba en esa sesión dice: No, pero vayamos a Córdoba y Godoy Cruz. Vayamos, tenemos que ir. Nos dijeron que vayamos. Y los otros dos: No, estás loco. ¿Cómo vamos a ir ahí? mira si nos pasa algo. ¿Y aparte a qué? ¿Qué quieres ver? ¿Para qué vamos a ir? Bueno, la, la situación se pone cada vez más. peor, peor, peor. Ella echa un mar de lágrimas. Le pide por favor a sus amigos que basta, que se queden tranquilos, que hagan alguna otra actividad para distraerse y que se olviden de, de todo lo que había pasado. Bueno. Acceden sus amigos, entonces eh, uno de ellos dice: Bueno, está bien, tenés razón, preparemos un mate, eh, prendamos la tele, así nos distraemos y cambiamos de tema. Bueno, hacen eso, ella va a poner la pava. Eh, uno de sus amigos prende la tele, hace un zapping, ¿no? Cambian los canales y en un momento aparece el noticiero, y en el zócalo del noticiero decía: accidente fatal en la esquina de Córdoba y Godoy Cruz. Uh. Un colectivo había chocado contra un taxi y ese colectivo se había desviado y se había incrustado en la esquina de una pinturería en Córdoba de Godoy Cruz y murió en el acto lamentablemente el chofer. Y acá vale aclarar lo siguiente, esta es una noticia real, si ustedes buscan 22 de diciembre del año 2004 y buscar un accidente en esa esquina lo van a encontrar de hecho están los diarios de Argentina que lo mencionan y todo el resto bueno puede ser una leyenda urbana o no lo cierto es que cuando ellos ven ese ese zócalo en la tele no empiezan a, a especular si ellos hubiesen salido a esa hora cuando el tablero les dijo que los citaba en Córdoba y Godoy Cruz les hubiese dado el tiempo justo para llegar a esa esquina y probablemente ser arrollados por ese colectivo que se incrusta en la pinturería. Y otros dirán: ¿y pero son cuatro esquinas? ¿Por qué justo ahí? Bueno, porque el recorrido que ellos hubiesen hecho desde la casa de Sofía hasta esa esquina era la esquina más cercana, no iban a ponerse a cruzar las cuatro esquinas, se iban a parar en ese mismo lugar. Así que tranquilamente. Eh, es una leyenda urbana en, en Buenos Aires que se llama Cita con la Muerte. Uh -huh. Acabo de buscar sobre el accidente y sí, se, se encuentra. Así que lo, lo acabo de buscar rápidamente, como buen. Como que me encanta estas historias <laughs> y yo no puedo. No puedo bueno, no me falló contra. la memoria entonces con la, con la fecha. En cuanto me luego, me. luego te pediré más información, luego te pediré más información porque voy a investigar, voy a, voy a investigarla, a ver. Me interesó, me interesó mucho la historia. Y bueno, la verdad es que me ha parecido la historia perfecta para terminar. O sea, me ha parecido la historia uh -huh. perfecta para darle el fin. Y bueno, la verdad es que ya el tiempo apremia o oh, todo lo bueno se tiene que acabar gente así es la vida pero ya ya volverá otra vez nuestra amiga lucila porque me gustaría invitarla una segunda vez me ha encantado de verdad espero que se haya sentido cómoda aquí en el en el canal yo espero que se haya creado el ambiente suficiente como para que se de hecho se ha reído varias veces así que bueno, he conseguido que esos nervios que parecía tener al principio pues se, se transformaran en comodidad, y eso es, lo, eso es lo bueno. Y bueno, yo antes quería felicitarle por esta nueva temporada que habéis estrenado en History Channel por el programa Inexplicables principalmente. Y yo quería decir también abro públicamente, y esto lo he hablado con Pablo Álvarez. Aunque él me dijo que iban a hacer una versión en España o algo así, pues que quiero decir, y lo digo textualmente, por qué no se hace una versión en España, porque a nosotros, cuando yo ve, intento ver un capítulo, me sale que está restringido en mi país, entonces me da mucha pena y no poder verlo porque el propio History Channel no sé si lo ha restringido, etc. Aquí tenemos muchos canales y muchos programas que tratan de este tema y pienso que aquí triunfaría, y lo digo abiertamente, pienso que aquí triunfaría este espacio y también pues hablar de, de, otros, de otros espacios, porque aquí dice Yuman, nuestro amigo Iván Gillenberg. Varias veces he escuchado su programa en Spotify, La Ruta Viajando. Muy bueno, muy bueno. Y bueno, pues yo gracias. Tengo, que tengo que decirlo, si no lo digo, reviento. Yo he conocido a Lucila gracias a Diego Jaimes. Lo antes no conocía su trayectoria. A raíz de que Diego Jaimes me la nombró, yo empecé a investigarla, empecé a investigar sobre ti, etcétera, vi que Sobre los programas, etcétera, empecé a escucharlos y la verdad es que me encantaron. Y pues dije, oye, de perdidos al río, que hay que traerla, pero ya. Te vi en demonios, como a nivel de prueba. A ver, digo, vamos a verla, a ver qué, qué tal es. Vamos a verla en acción. Y dije, digo, digo no me lo pienso, digo, hay que traerla. Hay que traerla ya y hay que tratar los temas con ella. Digo, hay que. Se lo dije a Diego Jaimes, Diego Jaimes está de testigo. Y a partir de ahora, pues te has ganado también un nuevo, un nuevo seguidor ya desde hace tiempo, para tus andaduras allí en, en la radio. Bueno, porque emites en un montón de, de sitios, en Apple Podcasts, en YouTube, en iVoox, bueno, un montón. Me pasaste la lista y yo dije, digo, madre mía, digo, madre mía. Y luego, pues, esos, ese podcast, ¿no? de mitos y leyendas, todos los programas que tienes en la radio a esta nueva aventura en televisión. De verdad, pues que, sobre todo, felicitaciones por esta nueva aventura, pero también felicitaciones por el programa y el trabajazo que haces. O sea, en serio, felicitaciones y felicitaciones y felicitaciones. Y yo ahora te voy a dejar las cámaras para ti sola, te voy a dejar en grande para que te despidas y yo luego ya, pues una vez vayas dicho la despedida, yo anunciaré que tenemos la semana que viene, así que te dejo todo para ti, todas las cámaras son tuyas para que des tus redes sociales y te puedas despedir como Dios manda. Bueno, antes que nada, muchas gracias Diego por, por todas tus palabras, gracias por la invitación, para mí es un placer enorme. La pasé muy bien, espero que vos también y que la audiencia también se haya entretenido. La verdad, admito que lo mío es la radio y el podcast. Cuando se me prende una cámara y veo ahí mi cara, me pone un poco incómoda. No sé por qué, pero me pasa. Eh, así que bueno, espero haberme soltado lo suficiente como para hacer la charla lo más amena y llevadera para todos y bueno y haber compartido ¿no? algunas historias que, que les hayan interesado intenté que sea un popurrí una mezcla de leyendas con cuestiones paranormales experiencias vivencias y bueno invitarlos desde ya a que si tienen alguna historia ustedes para contar lo pueden hacer comunicándose conmigo a través de las redes que ahora se las voy a decir y bueno, podemos hacer una entrevista y las entrevistas son esto, son charlas, eh, que si quieren también se pueden hacer un mate, como hice yo, y compartir un rato eh, en un espacio totalmente seguro de que son temas que se hablan con seriedad y, y además se disfrutan mucho. Lo habrán notado tanto en mí como en mi compañero Diego que, que estos temas nos apasionan y nos apasionan para bien y desde la seriedad, así que son todos más que bienvenidos a, 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 a comentarlo. Gracias a todos ustedes por estar presentes todo este tiempo. Gracias también a Diego Jaime, que, que nos hizo ahí el contacto. Un placer también conocerlo a él. Y desde ya, quedo a, a, acepto cualquier invitación futura y también te invito a vos, Diego, para el podcast cuando quieras comentar eh, algunas de, de tus exploraciones, porque por todo lo que me has comentado, tu trabajo también es muy arduo y muy serio. Y eso genera una gran admiración de mi parte. Así que, bueno. Las redes para los que quieren escuchar el podcast los encuentran en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast, en el canal de YouTube, para aquellos que no se familiarizan con, con el podcast, también está todo subido ahí. El canal es mitos, eh, perdón, el canal es mitos y leyendas argentinas, el podcast también, en la página de YouTube eh, y de Facebook, todas tienen el mismo nombre, lo único que cambia es el Instagram, que es arroba, mitos y leyendas .arg, así como la abreviación de, Ar, de argentina eh, bueno para los que no lo conocen el logo es un logo azul celeste que dice mitos y leyendas argentinas y bueno y ahí pueden encontrar un montón de historias eh, que tienen que ver con la temática en radio me pueden escuchar en mundo paranormal los días miércoles de 21 a 23 horas de Argentina y lo pueden escuchar en cualquier parte del mundo porque lo pueden escuchar por internet y bueno como lo dice su nombre no hablamos de cosas paranormales de ufología viajes en el tiempo casos extraños demás cuestiones y bueno nada más que decir les mando un fuerte abrazo a todos y espero que hayan disfrutado tanto como yo este espacio bueno, aquí tienen el enlace, lo ha puesto Diego Jaimes, yo también lo había puesto. Aquí tenéis el enlace para mitos y leyendas argentinas, que hace poco alcanzó los mil suscriptores. También aprovecho de decir que hay un saludo de parte de Carlos Yurchuk, que me ha escrito al WhatsApp, así que un saludo Carlitos también a todos ah, los demonios, a toda la familia demoníaca. Y bueno, ¿qué tenemos la semana que viene? Pues bueno, se han planteado varias cosas. Pero voy a decir que es posible que hablemos con un hacker especializado en la Deep Web. O sea, la Deep Web y la Dark Web. Misterios de la Deep Web y Dark Web. Con un hacker. Así que con un hacker experto en seguridad cripto, experto en Argentina además, eh, de temas muy, muy sobre ciberseguridad y nos va a hablar sin pelos ni señales con todo lo que hay en la, la deep web dark web donde además hablaremos seguramente de un misterio muy conocido que yo he investigado y he hablado muchísimo el cicada 3301 uno de los grandes misterios de internet que parece ser que se ha resuelto así que Veremos a ver qué, qué ha pasado con el cicada. Estamos investigando, pero parece ser que se ha resuelto. Yo mismo he contactado con Joel Eriksen, he logrado su contacto, a ver si puede venir. A ver, veremos a ver si se puede, si se podría unir para el día 24, pero en un principio va a ser misterios de la Deep Web y la Dark Web con un montón de cosas peleagudas, un montón de por alguien que ha estado eh, muchos años en ello, así que ahí nos esperamos y posiblemente haya doble programa porque el día 25 también se ha planteado hablar sobre el tema ovnis, los ovnis que aparecen de debajo del mar, así que ahí nos veremos, chicos. Esto ha sido fenómenos extraños por hoy. Yo ahora me tengo que marchar prácticamente corrin, corriendo, que llego tarde a otra cita. Así que, chicos, esto ha sido todo. Y sed buenos, para malos estamos Lucila y yo. Así que, que el misterio, como digo siempre, que el misterio nos acompañe. Chao, chicos.